Buenos días, El Salvador, qué bueno que nos acompañe y despierta con nosotros. A nombre de Lorena Mengíbar y Lena Leiva, Manuel Burgos, el licenciado Manuel Gálvez en la producción y el staff número uno, Carlos Artigas, les saluda, bienvenidos. 5:31 en el día martes, ya 4 de agosto. Un día muy particular ayer. San Salvador se vio desplazado hasta el tercer lugar en positivos por día, superado por los municipios de San Miguel y Soyapango. Algo a lo que hacía énfasis, o algo en lo que hacía énfasis el presidente de la República cuando hablaba del nivel de crecimiento que está teniendo la enfermedad, la pandemia, el virus en estos municipios y lo importante que es seguirse cuidando. Bueno, por cierto, volvimos a pasar la marca de los 400 casos diarios. Otra nota importante. Ya tendremos tiempo de ver los números y todo lo que ha sucedido, los enlaces con nuestros equipos que están listos desde muy temprano, antes de enlazarnos con ellos, antes de enlazar con Tatiana Funes, que está lista en sala de redacción, también desde muy temprano vamos a saludar a Ileana Leiva y a Manuel Burgos, que están también acompañándonos en este día martes. Compañeros, buenos días. Buenos días, estamos ya en el día martes, como tú bien lo señalas, 4 de agosto de 2020. Hay mucha información que actualizar. Estamos en una semana que se supone debería ser de vacaciones, un tiempo de descanso, pero obviamente estamos en medio de una situación de pandemia, una situación en la que hay una fragilidad en el sistema sanitario ante el número de casos que están surgiendo de contagios de la COVID-19. Ileana, buen día. Buenos días, Manuel. Buenos días a Carlos y a los amigos televidentes que siempre están pendientes de la señal de Canal 2. Efectivamente, hay mucha información que compartir con ustedes. Varias situaciones que han ocurrido en las últimas horas. Hablamos de estragos por lluvias, pero también de los accidentes de tránsito que se han registrado en las últimas horas. La periodista Tatiana Funes nos tiene listo un reporte. Adelante, Tatiana. Buenos días. Buenos días, compañeros, un gusto saludarles. Actualizamos información acerca de estos accidentes de tránsito que se han producido durante la noche y la madrugada. El primero de ellos ocurrió en el Paseo General Escalón. Es el que usted tiene en pantalla y se originó a unos 100 metros en las cercanías de la Plaza Divino Salvador del Mundo. En este lugar, un motociclista de una empresa de encomiendas a domicilio perdió el control e impactó con otro vehículo tipo sedán. El motociclista responde al nombre de Jefferson Ramírez Sánchez, de 25 años, y fue trasladado a un centro hospitalario por cuerpos de socorro. Pero no solo esta colisión se dio durante la noche. Vemos en pantalla otro accidente que tuvo lugar en la rampa de descenso en el monumento Hermano Bienvenido a Casa, justo en la zona donde se incorporan los vehículos del Boulevard Los Próceres hacia la 49 Avenida Sur. De acuerdo a información brindada por testigos, el vehículo impactó junto con otro en ese sector y el conductor responsable huyó del lugar. Por fortuna, en este accidente de tránsito solo resultaron daños materiales. De acuerdo también a la información que han brindado las personas que presenciaron este accidente de tránsito, pues esto se habría dado de acuerdo a las condiciones de la calle. Recordemos que durante la noche se registraron intensas lluvias y eso habría hecho que la calzada estuviera lisa. Además de eso, también se agrega otro factor y es la distracción al volante, las cuales serían las dos causas de este accidente vehicular. Pero hablamos de una tercera colisión que se dio durante esta madrugada y es que un vehículo chocó con los separadores en la avenida Jerusalén y la persona responsable de este accidente de tránsito no acató las señales del personal del Fovial que se encuentra trabajando en ese sector. Por fortuna, en esa tercera colisión también solo se registraron daños materiales, pero el conductor responsable también huyó de la escena. También es importante destacar el hecho de que en la zona de la avenida Jerusalén, el personal del Fovial está realizando trabajos nocturnos. Ellos están removiendo los separadores para dar paso a las máquinas que van a colocar una nueva capa asfáltica. Es por eso que se habían removido los separadores. Prácticamente están utilizando un carril de esa vía. El conductor no se percató y tampoco atendió la señal del personal del Fovial y fue así que resultó esta colisión, compañeros. Prácticamente durante las últimas horas hemos tenido estos tres accidentes de tránsito y nuevamente el llamado a la población es a manejar con mucha precaución, sobre todo en estos días que vamos a tener intensas lluvias, y también a poner un poco más de atención a las señales de tránsito y a los trabajos que está haciendo el personal del Fovial en la zona de la avenida Jerusalén. Bien, Tatiana, gracias. Desde temprano, pues,
estábamos pendientes de este reporte que nos ibas a ofrecer tú sobre los accidentes de tránsito que nos dieron un descanso mientras estuvimos por más de 80 días en una cuarentena estricta, pero a medida la reapertura económica ha ido instalándose, han regresado también a ser protagonistas. Si pensábamos que el descanso y la meditación nos iba a mejorar como conductores en nuestros hábitos, que suelen ser los que causan los accidentes, parece que estábamos equivocados porque la tendencia sigue siendo la misma, Tatiana. Correcto, de hecho, a pesar de que estamos en la primera fase de la reapertura económica, sí tenemos un poco más de carga vehicular, pero durante la noche esa carga tiende a ser menor. Es por eso que deberíamos de tener menos accidentes de tránsito en estas horas donde hay menos circulación de vehículos, pero lamentablemente en este caso la distracción al volante y también la condición de las calles a causa de las lluvias han sido una mala combinación que ha resultado en estos accidentes. Tatiana, gracias por tu reporte. Nos vamos a mantener atentos a tu cobertura. Estamos seguros que nos vamos a enlazar contigo más adelante en esta emisión. Por supuesto, nos enlazamos más adelante. Saludo para ti, saludo para Ernesto Cornejo, que está ahí también trabajando en la coordinación, nuestro compañero periodista que también realiza la labor en la sala de redacción. Lorena Mengíbal, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya son las 5 de la mañana con 37 minutos. Muchas gracias por estar pendientes de la señal de Canal 12. Y en efecto, muchas personas, también Carlos, en redes sociales habían comentado que durante los últimos días se había experimentado una especie de ola de calor. Muchas personas también preguntándose por qué no se habían registrado precipitaciones ayer en la noche, pues sí, se registró una lluvia bastante fuerte en San Salvador y que dejó consecuencias. Hablamos de la vaguada que iba induciendo Isaac también y cómo se acerca una onda tropical que va a producir efectos en nuestro país, porque dicen se adelantó la onda, no, la onda se espera para hoy o mañana, incluso lo que pasó ayer es la vaguada inducida. Pero tenemos más con nuestros equipos a este respecto. Ya está lista nuestra compañera Marcela Rivera. Buenos días, Marcela. Buenos días, compañeros, y en efecto el día de ayer fue bastante caluroso desde temprano, desde las 5:30 de la mañana, y bueno, ahora se tiene un panorama un poco más fresco en comparación al día de ayer, y también les voy a comentar acerca de los estragos que dejó las lluvias sentidas en las últimas horas, y es que la 49 Avenida Sur, precisamente eso fue el escenario de varias afectaciones que sin duda ocasionó dificultades en cuanto a la circulación vehicular por la acumulación de agua que se registró en la zona. Muchos de ellos no se habían percatado de la cantidad de agua acumulada en ese lugar, iban a alta velocidad y el momento en que ya se estaban introduciendo en ese punto ya tuvieron que reducirla. Eso es parte de los estragos que se ha generado en ese punto de la 49 Avenida Sur y la primera calle Poniente, pero también otro de los puntos que es bastante recurrente es para las personas que vienen bajando de la Plaza Salvador del Mundo, es decir, de la Alameda Roosevelt, y que ya buscan incorporarse hacia la 49 Avenida Sur. Recordemos que en días anteriores también el Ministerio de Obras Públicas estaba realizando trabajos en ese lugar debido a que siempre se acumula agua y eso ha ocasionado desperfectos mecánicos a muchos de los vehículos que han intentado circular por ese lugar. Sin embargo, ya el agua ha drenado, ya las personas pueden hacer uso, pero sí les voy a mostrar una de las calles que usted puede utilizar. Es una calle aledaña que también viene a parar a la 49 Avenida Sur y es precisamente esta, que está muy cerca de un restaurante de comida china que usted se tiene que incorporar. Es una calle antes de llegar a la incorporación con la 49 y perfectamente le puede funcionar para que usted pueda continuar con su proyecto. Eso es parte de lo que se ha registrado con respecto a las lluvias, porque recordemos que a veces las tuberías no dan abasto, incluso también la acumulación de basura ha provocado este tipo de situaciones que sin duda afectan no solamente a los automovilistas, sino también a los peatones. Pero es parte de la información que les tengo, compañeros. Hay una zona por ahí que es la incorporación a la 49 viniendo de la Roosevelt, ¿verdad? Donde suele... Siempre se inunda. Ahí siempre se hace una pusita y creo que sigue siendo la tónica, Marcela, y es a donde nos estás mostrando vos, ¿verdad? Es justo esta. Así es. Eso es lo que les estoy mostrando en el otro sentido. Es el que siempre se inunda, siempre hay dificultades. Incluso también se han quitado las tapas de las alcantarillas que están ahí para un drenaje. Sin embargo, siempre se genera ahí una situación que afecta
a los vehículos y también a los peatones, porque tienen que subirse casi que a las barandas para poder continuar. Sí, complicado, y más si andas en un carro que es bajito y tu vehículo no es alto, es una complicación. Esto es un problema de todos los años, todos los inviernos, todas las estaciones lluviosas, es la misma historia ahí, desde que uno recuerda, ¿no?, que se hizo esto, porque hay que recordar que es una construcción que data de hace, será unos, este túnel, unos 20 años, 25 años, que se hizo como parte de unas obras cuando se hacía Hermano Lejano, también se construía esto, pero pues siempre desde ese tiempo ha quedado así, con ese defecto. Marcela, gracias, algo que quisieras agregar con relación a cómo ha amanecido el día hoy, puesto que ayer pues mucha lluvia por la noche, ahora la sensación térmica bastante fresca, a pesar del calor que hizo ayer, ¿no? Sí, un poco más fresco en comparación al día de ayer. Ayer era las 5 de la mañana, se sentía un vapor de verdad sorprendente, porque incluso uno sudando tan temprano, no había salido el sol. Entonces sí, era bastante preocupante, pero sí es necesario que las personas anden preparadas ante cualquier situación con su sombrilla y también que se hidrate mucho. Eso es muy importante. Bien, Marcela, muchas gracias por estas recomendaciones. Vamos a estar atentos de enlazarnos contigo más adelante. Buenos días. Buen día. Bien, ahí están los primeros reportes de los equipos de Noticiero Hechos sobre cómo amanecemos en esta mañana de martes 4 de agosto de 2020. Decíamos, hubo mucha lluvia en algunos puntos del territorio nacional y esto ha generado pues que las calles estén lisas, acumulaciones de agua. Siempre hay algún problema relacionado con el clima, pero también es importante que estemos atentos a lo que puede ocurrir en las próximas horas, porque ya se está anunciando pues que podría haber más lluvia. Los accidentes, como siempre, pues han estado a la orden del día, pero es importante acatar las recomendaciones y manejar a la defensiva como se recomienda. Así es, y sobre todo porque hay sectores donde todavía hay acumulación de agua y esto podría ser propicio para algún percance vial, así que mucha precaución. Vamos a continuar enlazándonos con nuestros equipos porque Enrique López nos tiene listo un reporte desde la zona de la autopista a Los Chorros. Adelante, Enrique, buen día. Buenos días, compañeros, un gusto saludarlos y hablar sobre la importancia de las recomendaciones que a diario nosotros les realizamos a los conductores para evitar que ellos estén involucrados en accidentes de tránsito, sobre todo en carreteras de alta circulación, como la carretera a Los Chorros, que es el punto donde me encuentro en estos momentos. Es que justamente en las últimas 48 horas se han incrementado los accidentes de tránsito y uno de ellos se registró en este sector. Aparentemente, el conductor de un camión perdió el control y colisionó con los separadores frente al turicentro Los Chorros. Afortunadamente, esta persona no resultó lesionada, solamente se reportaron daños materiales. Es importante que todos los amigos televidentes que circulan a diario por la carretera a Los Chorros tengan en cuenta estas recomendaciones, sobre todo el no exceder la velocidad, no zigzaguear entre los carriles y guardar una distancia reglamentaria. Esto puede evitar que usted esté involucrado en un percance vial, sobre todo en estas horas de alto tráfico. Esto puede generar mayores complicaciones al momento de que usted se dirija hacia su lugar de destino. Es importante que usted tome en cuenta estas recomendaciones. Y también quiero compartirles, compañeros, amigos televidentes, las imágenes del tráfico en este sector. Hace unos segundos, el camión que ustedes ven estacionado al lado izquierdo de la pantalla retrocedió aproximadamente unos 50 metros desde el punto donde había quedado estacionado. Sin duda, aunque hay poco tráfico en estos momentos en Los Chorros, es una maniobra un poco peligrosa, porque hay, como ya lo mencionábamos, conductores que vienen a excesiva velocidad, hay motociclistas que utilizan el carril externo para circular, entonces esto pues, no, de hecho no está permitido por la ley retroceder, sobre todo en estas carreteras de alto tráfico. El llamado está para que usted tenga toda esta precaución y bueno, observemos el tráfico que se reporta durante esta mañana. Hay una mayor carga vehicular hacia el municipio de Santa Tecla, como es de costumbre. Sin embargo, hasta el momento no hay mayores inconvenientes en toda la carretera a Los Chorros, al menos hasta llegar a la zona de Las Delicias. Por otro lado, el sentido que va hacia el occidente del país se mantiene bastante despejado y con ciertas complicaciones a la altura del Poliedro, compañeros.
Muy bien, ahí tenemos la información. Tráfico fluido a esta hora en este punto de la carretera panamericana, este tramo que todos conocemos como Los Chorros, y donde pues siempre se genera pues mucho tráfico, aunque a esta hora, quizá porque estamos apenas comenzando la jornada, pues tenemos un tráfico pues bastante fluido, ¿no? Así es, sin complicaciones para quienes van a transitar por este punto. Ahí vemos que en ambos sentidos no hay problemas, está completamente pues fluido el tráfico, así que buenas noticias para los automovilistas. Únicamente hay que tener precaución. Ya Enrique López nos mencionaba algunas de las imprudencias que se están cometiendo y que sin duda, Enrique, esto podría generar alguna tragedia en las carreteras, y por eso el llamado es a la prevención. Es correcto, importante la prevención, importante acatar estas recomendaciones, evitar, como ya lo mencionábamos, la excesiva velocidad en esos tramos, y de esta manera usted llegará a salvo hacia su lugar de destino. Bueno, Enrique, ahí tenemos entonces el panorama. Gracias por tu reporte. Buen día. Buen día para ti. Bien, y les queremos comentar también que el gobierno ya presentó la asignación presupuestaria de los 250 millones de dólares del préstamo del BID, que fue ratificado por los diputados durante la última sesión plenaria. Este dinero está destinado a diferentes rubros para atender los efectos de la pandemia del COVID-19. Para poder utilizarlos, ahora el Ejecutivo está a la espera de la incorporación al presupuesto general de la Nación, para lo que se requiere una nueva sesión plenaria y una nueva votación de los diputados. Ahí tenemos pues las imágenes donde se hizo entrega de este documento, que pues el gobierno espera se convoque a una sesión plenaria en las próximas horas para que los fondos estén ya a disposición del Ejecutivo. Bueno, y en más hechos le comentamos que autoridades de Correos del Salvador anunciaron que la entrega de correspondencia y paquetería a nivel nacional e internacional se ha activado en todo el país. El servicio de entrega y envío de correspondencia y paquetes a nivel nacional e internacional se ha reactivado en más de 90 oficinas postales en todo el país, después de retrasos derivados por la pandemia. Cumpliendo también con los estándares de protocolo de seguridad para que la población pueda enviar sus documentos a nivel internacional en plazos máximos de entrega de 24 hasta 48 horas en todo el continente americano, y también hacia el resto del mundo en un plazo máximo de 72 horas. Además, las entregas de paquetes a domicilio. La tarifa no ha variado de 3.50 de dólar. Los usuarios de correo también pueden llegar a retirarlos a las oficinas postales de su localidad. Hay otros paquetes o envíos que están en tránsito, ya que operadores de otros países no están trabajando al 100%. Muchísimos de estos paquetes están todavía en tránsito, no han venido al país. La población a veces cree que el paquete ya vino, y porque lo compraron en febrero o en marzo, a través de obviamente de comercio electrónico, creen que el paquete ya está en camino, y cuando la única información que encuentran obviamente es que está en tránsito o todavía sigue en el destino. La mejor opción es hacer el paquete en la página de búsqueda nuestra. Si el paquete ya está en el país, lo van a encontrar y ahí va a decir en qué oficina de cambio se encuentra. Autoridades de correos anunciaron que recibieron la certificación de plata de seguridad postal el pasado 9 de julio. Es decir, esa certificación plata valida que Correos del Salvador cumple con amplios, estrictos estándares de calidad mundial exigidos por las organizaciones internacionales en beneficio de los clientes. Y esto le da la garantía a nuestros clientes que toda la cadena postal y la cadena de seguridad no se rompe, y en ese sentido estamos cumpliendo y dando mejor servicio al cliente, a toda la población salvadoreña que lo requiera. La certificación la entrega la Unión Postal de América, España y Portugal. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Y ahora le informamos que cientos de vendedores de ferias están afectados tras la cancelación de las fiestas patronales. Sin embargo, hay unos que se han ubicado en zonas autorizadas donde logran comercializar un poco de sus productos. Así se preparan los tradicionales platillos que se consumen en las fiestas patronales de todos los municipios de El Salvador. Las tostadas de plátano, así como los elotes locos, papas fritas y churros españoles. Pero este año 2020, debido a la pandemia, no habrá feria, ni venta de comida, ni juegos mecánicos por las fiestas agostinas de la capital.
Los feristas deben ganarse la vida vendiendo todo lo que puedan, pero nunca de brazos cruzados. Ay, que eso nos bajó definitivamente la moral, pues nosotros de eso vivimos, vivimos al día y la verdad de las cosas que fue un golpe para nosotros los comerciantes de la feria, ¿verdad? Pero estamos conscientes también de que es por precaución y por la salud de todos los salvadoreños. Estuvieron sin ventas por 3 meses mientras duró la cuarentena obligatoria. Sin embargo, llegó el tiempo de rebuscarse para vender estos productos típicos de feria. Por eso se instalaron en un predio sobre la carretera que de Santa Ana conduce a Chalchuapa. Sus pérdidas por la falta de ferias ya ascendió a miles de dólares. Se perdió más o menos, yo he perdido como mis 3,000 pesos. Estamos acostumbrados a la vida de ferias y nos ha obligado a buscar otro trabajo, ya que para sobrevivir. Misma historia para las famosas ruedas que se ubican en el terreno del Estadio Cuscatlán. Aquí está el popular gusanito, el carrusel de elefantes y la Chicago, pero todos quedaron varados en este lugar. Su intención era participar en las fiestas julias y luego moverse a San Salvador, pero el COVID-19 se los impidió. Una gran tristeza, porque para nosotros es una alegría armarlos y que se suba la gente, y darse vuelta. Y así nos van conociendo la gente en los campos de feria. Aquí es una Chicago mediana. Es para niños ya de 10, 12, 14 años. Nos tocó suspenderla. ¿Verdad? Y nos tocó suspenderla porque cuando nos dijeron de que iba a empezar la pandemia, pues nosotros lo que hicimos fue, nos vino la orden que teníamos que desarmar todo. Así la historia de los feristas. No pudieron instalarse en las principales fiestas, pero ahora buscan opciones. Algunos vendiendo tortas para sacar el alimento para la familia. Otros venden amonio cuaternario para combatir al mismo coronavirus. Aquí cada quien se las ingenia. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y sabe usted que por su parte el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, ha informado a través de su cuenta en la red social Twitter que el carnaval de San Miguel queda cancelado. Nuestra administración, dijo, está enfocada en cuidar de los migueleños, en darle insumos y las herramientas para garantizar su seguridad alimentaria, escribió el alcalde, quien también expresó que actualmente miles de familias sufren la pérdida de un ser querido y están batallando contra la enfermedad y contra problemas como el desempleo. Por ello, dijo, San Miguel y el país no está para estas fiestas, sin embargo asegura que serán respetuosos de la tradición religiosa y de la decisión que tome, pues en este caso, la Iglesia Católica respecto a las actividades allá en San Miguel. Además, preste mucha atención porque el Ministerio de Turismo y específicamente la titular Morena Valdés junto a la presidenta del ISTU, Eni Aguiñeda, reafirmaron que los parques recreativos y los sitios turísticos del país en general se van a mantener cerrados durante las vacaciones agustinas para evitar cualquier violación a esta medida. Se ha vaciado la piscina de los parques recreativos del país, pese a que se encuentran cerrados. Además, la División de la Policía de Turismo, el Politur, inició un plan para garantizar el cumplimiento de esta orden. Sabemos que estamos en época de vacaciones de agosto, que normalmente esta época significaba salir en familia, organizarnos, hacer reuniones con amigos. Les pedimos, por favor, que no lo haga. Estamos justamente nosotros trabajando toda la semana para supervisar los proyectos de infraestructura turística que tenemos pendiente para podernos preparar para la hora que sea seguro regresar. Seguimos nuestro recorrido por los departamentos de El Salvador. En Usulután, la Policía Nacional Civil asegura que incrementarán los controles vehiculares durante esta semana, ojo, y que la semana es vacación capitalina, ¿no? En San Salvador. Es algo que es así, pero ya por años es algo que se lleva a todo el país, el periodo de descanso de agosto. Y ahí en Usulután habrá controles antidoping, fíjese. Las vacaciones agostinas iniciaron para los salvadoreños, pero es importante mencionar que los sitios turísticos no están habilitados para la población. Es por eso que en el departamento de Usulután, la Policía Nacional Civil realizará controles vehiculares para verificar
que los ciudadanos estén cumpliendo estas disposiciones. Decirles de que estamos trabajando siempre con los controles vehiculares en la carretera para disminuir la velocidad de estos vehículos para evitar accidentes de tránsito. Desde el primero al 6 tenemos los controles tanto en la carretera panamericana como en la litoral y calle a la playa El Espino. ¿Cuál sería el llamado, ya que es la pandemia continúa y no es necesario que salgan a las playas? Decirles de que por favor, ¿verdad?, se abstengan de salir, ¿verdad?, porque no hay todavía, que la epidemia ya pasó, epidemia continúa y tenemos que quedarnos en casa si no es necesario salir y evitar conducir en estado de ebriedad. Además, la División de Tránsito de la PNC anunció que estarán realizando controles antidoping, por lo cual piden a la población se abstenga de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Claro que sí, todo conductor que infringe la ley de tránsito se infracciona y hasta se le puede decomisar el vehículo si se encuentra sin ningún documento de tránsito en la carretera. ¿Antidoping se van a ustedes coordinar? Sí, tenemos controles antidoping, ¿verdad? No, para seguridad de nosotros y que no se fugue la información, no le podemos decir qué día, pero sí tenemos controles antidoping sobre las carreteras principales de lo que es el departamento de Usulután. En estas vacaciones, ¿verdad?, que se abstengan de andar conduciendo a excesiva velocidad, ¿verdad?, que no sobrepasen cuando no es necesario hacerlo, porque la causa más prudente es invadir el carril cuando no tienen precaución en la carretera. Las autoridades hacen el llamado a la población para que evite salir en estas vacaciones, pues es mejor quedarse en casa y proteger así a la familia del posible contagio del COVID-19. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM. Y en más hechos, les informamos que este fin de semana el Juzgado Primero de Paz de San Miguel resolvió que Ana Maldonado sigue el proceso judicial en libertad. Ella actualmente es procesada por el delito de desobediencia a medidas de protección en caso de violencia intrafamiliar. Al parecer, en un arranque de celos, la mujer se subió sobre el capó de un taxi golpeando el parabrisas cuando el vehículo estaba en marcha en la ciudad de San Miguel. Esto según un video publicado. Y pues, a seguir para adelante, pues, porque ha sido una experiencia fea, porque nunca he tenido problemas con la justicia por algo que, o sea, no sabía, pues. Mis pretensiones es seguir adelante con mis hijas, divorciarme y cerrar este capítulo. Entendamos que ella fue detenida el día 31 de julio, estuvo en resguardo en la policía, en las Bartolinas de la policía. Afortunadamente, pues el proceso avanza a una siguiente etapa procesal, que es la etapa de instrucción, pero ella conserva la libertad y se le decretaron medidas alternas o medidas sustitutivas a la detención. Bien, es momento de que vayamos a una pausa comercial, pero les queremos comentar que más adelante en el espacio de la entrevista, hoy vamos a estar conversando con el director del Hospital San Rafael, Yerles Luis Ángel Ramírez. Con él vamos a estar hablando sobre la atención hospitalaria y sobre los casos de COVID-19 atendidos en ese centro asistencial. Así que les pedimos que se queden con nosotros porque habrá mucha información importante ante la pandemia. Ya regresamos. Vamos a continuar con más información en este día martes 4 de agosto de 2020. Hay datos que usted debe conocer. Así es, nuevamente nos enlazamos con el periodista Enrique López, quien tiene listo otro reporte desde otro punto. Adelante, Enrique. En desarrollo desde la carretera que conduce hacia el puerto de la Libertad, y esto en el sentido hacia el municipio de Antiguo Cuscatlán, justo a la altura de Redondel Utila. Se ha registrado un accidente de tránsito, como ustedes lo pueden observar en las imágenes, entre un camión, un tráiler y un microbús de una empresa privada. Aparentemente el viraje que estaba realizando, pues,
este camión fue lo que ocasionó este percance vial que está obstaculizando ambos carriles para llegar hacia la carretera panamericana. Afortunadamente se conoce que pues, los conductores y también los tripulantes de este microbús no resultaron lesionados, únicamente son los daños materiales. De hecho, ya se encuentran las autoridades de la Policía Nacional Civil, quienes han ubicado una patrulla y también triángulos de prevención, porque el tráfico se está desviando justamente hacia la incorporación del redondel Utila, y de esta manera también hay otro agente de tránsito quien está dando vía para los que ya están circulando sobre este redondel y luego los que ya se van a incorporar para seguir sobre esta carretera o para dirigirse hacia el Boulevard Sur. Así es que mucha precaución para todos los conductores que vienen sobre la carretera al Puerto de la Libertad y que se dirigen hacia la carretera panamericana, ya que se ha registrado este accidente de tránsito hace unos pocos minutos en este tramo de la carretera, como ustedes lo pueden observar, entre el tráiler y también un camión de una empresa privada, donde reiteramos la información, por el momento solo se reportan daños materiales, tanto el conductor como los tripulantes se encuentran a un costado de la vía y posteriormente ellos se estarían comunicando con las autoridades para que puedan recabar más información al respecto, compañeros. Claro, Enrique, por fortuna este percance pues no ha dejado personas lesionadas, solo los daños materiales, y ahí vemos que hasta pues volcó este microbús, así que hay que tener mucha precaución. Justamente habíamos estado hablando, Enrique, de los accidentes de tránsito y estamos amaneciendo con más que se registran en diferentes puntos del país, y ahí tenemos ya elementos de la Policía Nacional Civil que en este caso se han hecho presentes. Sin embargo, Enrique, esto sí va a generar una gran complicación en cuanto al tráfico. Claro que sí, Ileana, y de hecho ya está generando un fuerte congestionamiento en todo este tramo. De hecho, revisando las aplicaciones de tráfico, hay complicaciones hasta llegar al centro comercial La Joya. Así es que esto sin duda se puede incrementar, afectando sobre todo a los conductores que vienen desde Nuevo Cuscatlán y obviamente los que vienen desde la zona de la carretera litoral hacia San Salvador. Hay que tener mucha paciencia porque de dos carriles solamente se está habilitado para un carril. Esto va a generar serias complicaciones en el tráfico durante buena parte de la mañana. Lo invitamos a que usted tenga mucha paciencia porque, como ustedes pudieron observar en las imágenes, el accidente de tránsito y todo el proceso que realizan las autoridades se puede dilatar por varios minutos. Exactamente, bueno, ahí tenemos la información en desarrollo. Esto es algo que está pasando justo en este momento, este accidente de tránsito que obviamente va a complicar el inicio de la jornada para muchas personas que están pues conduciéndose hacia la zona del Puerto de la Libertad. Ahí tenemos el carril totalmente obstruido por este vehículo de carga. Recordemos que en esta zona, Enrique, hay muchas empresas grandes y donde pues se movilizan este tipo de transporte. De hecho, Manuel, es algo que en reiteradas ocasiones lo hemos visto al momento de hacer enlace desde esta carretera. Hay camiones o tráiler, como lo podemos ver en estas imágenes, que ingresan a las diferentes empresas o fábricas ubicadas sobre la carretera a el Puerto de la Libertad. Debido al espacio, ellos deben de incluso abarcar los tres carriles para ingresar a estos lugares, y en ocasiones lo hacen sin la debida señalización, lo hacen únicamente obstaculizando los tres carriles o los dos, que sería en ese sentido. Así es que hay que tener mucha precaución para todos los amigos que conducen diariamente sobre esta carretera, sobre todo si ven este tipo de maniobras peligrosas. Hay que reducir la velocidad y obviamente la invitación para pues, los trabajadores, a que ellos puedan instalar conos con una distancia adecuada para que las personas también puedan disminuir y detenerse mientras el camión realiza los virajes para posteriormente ingresar a esta empresa, por ejemplo. Exactamente, bueno, y tenemos esta información. Seguramente pues esto va a generar mucho problema, como decíamos. ¿Ya hay elementos de la policía o todavía no, Enrique? Te comento, Manuel, que sí, ya hay elementos de la Policía Nacional Civil, los elementos de tránsito que están pues ayudando a aliviar un poco la carga vehicular que viene desde el litoral del país y
también al menos tres elementos más de la Policía Nacional Civil, quienes están hablando con ambas partes para recabar la información y luego deducir las responsabilidades. Claro, Enrique, vamos a estar pendientes de qué puedan decir en ese caso las autoridades y hay que tener mucha precaución para quienes van a salir de su casa y tenían que transitar por ese punto de la carretera al Puerto de la Libertad, porque todavía no se sabe, Enrique, alguna hipótesis sobre este accidente. Por el momento no hay una hipótesis, las autoridades están pues recopilando esta información, pero aparentemente el viraje que hizo pues este vehículo de carga y este microbús que también aparentemente pues, tenía excesiva velocidad, no le dio tiempo de reducir la velocidad y frenar antes de que pues, pudiese colisionar o perder el control por este viraje que está realizando el tráiler, pero va a ser información que posteriormente vamos a recabar con las autoridades de la Policía Nacional Civil, porque en estos momentos se encuentran realizando la inspección de la zona. Claro, Enrique, vamos a estar pendiente entonces cómo siga avanzando la información de este accidente de tránsito. Ahí vemos que las autoridades ya están hablando con las partes involucradas y que sin duda más adelante pues puedan brindar a detalle qué es lo que ocurrió exactamente. Información en desarrollo que más adelante vamos a tener, bueno, nos vas a poder ampliar más cuando ya las autoridades pues puedan hablar con los medios de comunicación. Gracias por tu reporte. Un gusto, Elena, buen día. Buen día para ti. Bueno, y la emisión la comenzábamos, Lorena, platicando de los municipios que están en la parte más alta de la lista de casos confirmados de COVID-19 todos los días, los que casi siempre aparecen ahí, San Salvador, Mexicanos, Soyapango, y cómo estos dos últimos superaron a San Salvador, curiosamente, el día de ayer. Claro, y también hemos dado cuenta de algunos municipios en nuestro país que no registran todavía casos de contagios, tal y como sucede en el departamento de Chalatenango, donde algunos municipios pues se ha reportado que no existen todavía casos positivos de COVID-19. Veamos de qué lugar se trata a continuación. Son 18 municipios del país que no forman parte de las estadísticas de contagios por COVID-19. La mitad se encuentran en Chalatenango, por ejemplo, en San José Cancasque. Pese a que este lugar sigue de pie ante la pandemia, algunas personas no bajan la guardia, mientras otras no utilizan mascarilla. No, porque, o sea, el hecho de que no haya, pero siempre hay gente de que nos visita de afuera, entonces siempre nosotros tenemos que estar a la expectativa, pues, de protegernos, ¿verdad? Gracias a Dios, no, fíjese de que por ese lado la gente como que no está tan, asustada, ¿verdad? Pero no, casi toda la gente, si usted ve, vive con normalidad. Y es que las medidas de prevención, como la desinfección a la entrada del municipio, fueron efectivas. Ahora ya no están. La promotora de salud visita a diario cantones y caseríos. Casos sospechosos empiezan a aparecer. Sí, solo tenemos casos sospechosos nada más. ¿Cuántos? Al momento van 4. ¿Y estos casos sospechosos son niños, mujeres, hombres? De edad de 20 en adelante. Se hace un poco más la tarea, ¿verdad?, de la concientización en las personas que se debe de hacer, ¿verdad?, propiamente para tomar la prevención. Aquí en San José Cancasque, como en San Antonio Los Ranchos, las calles están desoladas. La poca circulación de personas ha permitido combatir el coronavirus. Ha tomado también en cuenta todo eso y se ha mantenido en casa. Hubieron muchos días de que aquí como que no existía gente, todos en su casa. Le hemos dicho a la gente no salga. A Chalates la gente solo va, digamos, un ejemplo, solo por emergencia a los hospitales o comprar medicina. Sin embargo, algunos son escépticos ante las cifras. Hay muchas cosas de que no. Aquí en Los Ranchos está como otros municipios que veo yo allí que aparece la nómina de los no afectados. Pero sale el oficial, sale que no hay. Pero ya en el terreno sí hay. Entonces, porque no se hacen pruebas. Aquí los que les hacen pruebas son los de salud. A nadie más.
Al llegar a Azacualpa, el panorama no cambia. Bajo el sol y frente a la iglesia, estos trabajadores continúan obras que estuvieron paradas por la cuarentena. Son los únicos que se encuentran en las calles, los demás habitantes en sus casas y uno que otro sale de compra a la tienda más cercana. San Francisco Lempa, un municipio vecino, es otra zona privilegiada. Muestra de ello es el lugar donde se atienden los casos de personas con síntomas gripales en la unidad de salud. Se encuentra vacío. Los habitantes de estos municipios están conscientes que confiarse sería un error ante la pandemia y se traduciría en aumentar las cifras, que de momento son de 26.378 casos, de los cuales 17.843 son confirmados y el resto activos. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y a continuación vamos a conocer los 18 municipios en los que no hay casos reportados de COVID-19. Primero en tu departamento, primero, ¿te parece? Dale. En Chalatenango vamos a mencionar San Fernando, Las Vueltas, Nueva Trinidad, Las Flores, San Antonio de la Cruz, San José Cancasque, San Antonio de los Ranchos, Azacualpa y también San Francisco Lempa. Pues son 18 y también hay en otros departamentos como en Santa Ana, en Santa Rosa Huachapilín y en Mazaguat, también en el departamento de Santa Ana, municipios sin casos registrados de COVID. Exactamente, en Cuscatlán por el momento no se tiene registro de COVID-19 en Oratorio de Concepción, así como en La Libertad, en el municipio de Tamanique, y en Usulután, en el municipio de Estanzuelas. Y al oriente del país, al occidente, en San Miguel está Nuevo Edén, San Juan y Comacarán, mientras que en Morazán también se reportan, ahí está, en... No hay. En Morazán, ¿sí? Tampoco. No hay casos, sí, son los casos... Hualocóctic. No hay. Hualocóctic, Nuevo Edén, de San Juan, Comacarán, al igual que los que leímos de Chalatenango y de Santa Ana, son municipios donde no se han registrado. Resulta curioso, ¿no? El caso de San Miguel, tan cerca de un municipio donde sí hay casos, bastante, y que aparece en primer lugar, pero sí hay estos lugares, Nuevo Edén, de San Juan y Comacarán, donde no se han registrado casos de COVID-19. Y San José de la Fuente es el único municipio de La Unión donde no se registran casos de COVID-19 todavía. Bien, y vamos con más reportes de los equipos de Noticiero Hechos. Así es, y es que seguimos monitoreando el tráfico a esta hora y Marcela Rivera tiene listo un nuevo reporte. Adelante. Buenas noticias para las personas que tienen que salir desde muy temprano, porque pueden hacerlo por el Boulevard Constitución, porque son pocos los vehículos que están circulando a esta hora de la mañana y esto aplique para los dos sentidos, es decir, para las personas que ya están buscando la Plaza Salvador del Mundo o los que ya están buscando el oriente del país. Recordemos que esta es una de las arterias que es más utilizada por los automovilistas, sin embargo, por el momento no hay ningún tipo de inconvenientes, no hay percances viales, no hay vehículos quedados, así que usted puede circular con completa normalidad. Pero también les quiero mostrar cómo se encuentra el tránsito vehicular sobre la prolongación de la Alameda Juan Pablo II, y es que de igual forma se mantiene un panorama bastante favorable. Pocos vehículos, pocas unidades ya transportando a las personas que se dirigen hacia sus trabajos, y esto aplica para ambos sentidos también, para las personas que ya están buscando la 59 Avenida Sur y también para los que ya están buscando el Paseo General Escalón, la 75 Avenida Norte, pueden hacerlo sin mayores problemas. Así se mantiene el tránsito vehicular en intersección de la prolongación de la Alameda Juan Pablo II y también del Boulevard Constitución. Muy bien, Marcela, ahí tenemos la información y tenemos la señal y la imagen que tú nos estás enviando, donde podemos ver que el tráfico está fluido, que no hay mayor problemas para las personas que están pues circulando por este tramo del Boulevard Constitución. Esto por lo general en el transcurso de la mañana es cuando se complica, pero recordemos que estamos en un periodo en el que mucha gente del sector público está ya de vacaciones porque estamos en medio del feriado agostino, y también pues recordemos que no hay actividades escolares, están suspendidas desde hace pues varios meses, y esto pues ha hecho que el tráfico sea fluido. Así es que bueno, ahí tenemos la imagen y tenemos la señal de Marcela Rivera sobre lo que está ocurriendo esta mañana. Así es, a tomarlo en cuenta sin mayores complicaciones y eso sí, siempre a acatar la recomendación que dan las autoridades de no exceder la velocidad solo porque las calles se encuentran vacías. Gracias por tu reporte, Marcela. Saludos, compañeros. Buen día.
También vamos a monitorear cómo se encuentra a esta hora la zona del Boulevard Los Héroes y la calle Gabriela Mistral. Hasta ahí se ha trasladado la periodista Tatiana Funes. Tatiana, nuevamente te saludamos. Gracias, compañeros. Efectivamente, actualizamos más información acerca del tráfico, específicamente en esta intersección que ya mencionaba Ileana, y es la calle Gabriela Mistral y el Boulevard Los Héroes. Ya el tráfico está denotando que nos encontramos en vacaciones, si bien es cierto, durante toda esta cuarentena no habíamos tenido la misma carga regular antes de la pandemia, pero ahora podemos observar cómo el tráfico ha disminuido, al menos en el sector del Boulevard Los Héroes. Ya buena parte del sector comercio ha salido de vacaciones y es por eso que logramos observar que hay menos personas circulando por este sector. Recordemos que esta también es una importante vía de San Salvador que conecta con diferentes puntos y específicamente usted está viendo el carril que conduce hacia la zona de la Universidad del Salvador con una baja carga vehicular, y lo mismo tenemos en el sentido que va conduciendo hacia la 49 Avenida Sur, y también para los amigos que van buscando llegar a la zona del Boulevard Los Próceres. Este es el panorama con el que se van a encontrar. Usted no va a tener ninguna complicación para circular por este sector si así lo desea hacer en los próximos minutos. Ahora vemos la calle Gabriela Mistral. Vemos que hay poca circulación, no hay vehículos pasando ni subiendo esta calle, que es una intersección que generalmente creaba bastante congestionamiento en este punto, sobre todo por los semáforos que hay en este sector, y que cuando había demasiada carga habían algunos vehículos que incluso quedaban en medio de esta vía, en medio de la intersección, pero ahora no es lo que se tiene, no es la historia de este día, este 4 de agosto. Así el tráfico que usted se va a encontrar desde la intersección de la calle Gabriela Mistral y el Boulevard Los Héroes, compañeros. Claro, Tatiana, y es que a pesar que este es un punto estratégico por todas las zonas que conecta, vemos que no hay mayores complicaciones para transitar, así que ahí tenemos parte del panorama, sobre todo en el Boulevard Los Héroes, que es el más transitado, donde está sin complicaciones, y esperamos que así se pueda mantener esta situación, porque recordemos que la mayoría de personas, ahora que estamos en vacaciones, aún más tienen la responsabilidad de quedarse en casa para evitar contagiarse de COVID-19, así que ahí tenemos, Manuel, sin complicaciones, el Boulevard Los Héroes. Así es, ahí tenemos el reporte del tráfico con los equipos de Noticiero Hechos para que usted comience su mañana pues bien informado, sobre todo si tiene planes pues de salir de casa, porque tiene algo que hacer, pues así está el tráfico, así esto es lo que se va a encontrar en las calles. Gracias, Tatiana, por el reporte. A ustedes, que tengan excelente día. Vamos a continuar platicando de actividad que sucede en diferentes departamentos. Salimos de San Salvador, no tan lejos, nos quedamos en La Libertad para hablar de algo que pasa en Santa Tecla. Exactamente, vamos a hablarles de las cabinas móviles donde se realizan pruebas para detectar el COVID-19 de forma gratuita. Se instalaron esta vez en el municipio de Santa Tecla y aquí es el reporte. Luego de presentar algunos síntomas relacionados al COVID-19, Álvaro decidió asistir a la jornada de pruebas para la detección del coronavirus que se realizó en Santa Tecla. Aquí se instalaron 3 cabinas móviles de diagnóstico para identificar contagios en el municipio. Beneficia a mucha gente que ha presentado síntomas. En el caso mío, fíjate que mi esposa dio positivo, ¿verdad? Y como está en primera línea, yo presenté síntomas, estuve con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y me parece bien, pues para así sale uno de la duda. A pesar de no tener ningún síntoma, otras personas se realizaron la prueba para asegurarse de que no han contraído el virus. Una forma responsable, creo, de la institución, el podernos brindar las pruebas que todos necesitamos saber, porque generalmente hay duda, ¿verdad? Y es una buena iniciativa que ha tenido en la institución. Que ha sido rápido porque estábamos aquí quizás 7:30 de la mañana y ha sido rápido el proceso. Transcurridas 48 horas, las personas que den positivo a la enfermedad recibirán una llamada por parte del equipo del Ministerio de Salud y se les proporcionarán los medicamentos indicados. Se le hace llegar un kit de medicamento completo hasta su casa. Vitamina C, vitamina D, contiene zinc, la ivermectina, por supuesto, y acetaminofén y loratadina.
Datos de la página oficial sobre la situación del COVID-19 en el país indican que 887 habitantes de este municipio se han contagiado del virus mortal. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Bien, y les queremos recordar que siempre hay personas que están buscando donantes para pacientes que están pues atravesando esta situación de la COVID-19. Y tenemos el caso de Juan Arturo Cruz, para él están buscando donantes de A2RH positivo. El contacto es el teléfono 7810-5063. Usted puede pues comunicarse con ellos si es un paciente recuperado y puede ayudarles, pues seguramente va a ser muy bien recibida su donación de plasma convaleciente, como se llama este programa. Vamos con otro caso. Tenemos el de Gabriel Efraín Rivas Caller. El tipo de sangre que están buscando para él es ORH positivo y el teléfono es 7888-5026. Así es, también vamos a agregar el caso de Lázaro Grande Guzmán. Él necesita un donante del tipo A positivo y el número de contacto es el 7294-2543 para que una de las personas que ya han vencido la enfermedad del COVID-19 puedan comunicarse con una de estas personas y ayudarlos a sobrellevar también este virus que por el momento tiene complicada su salud y que necesitan del apoyo de más salvadoreños. Pero ¿cómo están los casos de COVID-19 en El Salvador? Vamos a dar un vistazo rápido a la estadística. 18.262 casos confirmados, 8.954 recuperados, 486 personas han fallecido desde que comenzó esta emergencia con esta pandemia de COVID-19. 8.822 casos activos, el número de personas que están en calidad de sospechosas, es decir, personas que podrían estar contagiadas de este virus, 19.648. Las pruebas que ha hecho El Salvador desde que comenzó la pandemia, 248.791. Así es, también vamos a agregar a este caso los sospechosos, porque son 19.648, pero también vamos a darle seguimiento rápidamente al pronóstico de los pacientes, porque este se sigue complicando. En estado crítico tenemos que ahora son 503, mientras que en estado grave son 1.151, moderado 2.218, estables 2.366 y los asintomáticos que nuevamente se han elevado y ahora son 2.584 los que están registrando las autoridades. Momento de que vayamos a comerciales, pero cuando regresemos una conversación con el director del Hospital San Rafael, uno de los centros asistenciales donde más gente se ha recuperado de esta enfermedad, de la COVID-19. Regresamos enseguida. Estamos en el día martes 4 de agosto de 2020. Como les anunciábamos hoy en el espacio de la entrevista, vamos a conversar con el director del Hospital San Rafael. Este hospital se ha convertido en un punto clave en la lucha contra el coronavirus. Es aquí donde más gente se ha recuperado de esta enfermedad que produce este coronavirus, la COVID-19. Vamos a conocer cuál es el punto de vista del doctor respecto a las hospitalizaciones, al funcionamiento del hospital. Durante muchos días hemos estado escuchando de que la situación es muy, pero muy complicada en los centros asistenciales. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado. Este lunes, médicos del Hospital San Rafael brindaron el alta a 4 pacientes, 2 hombres y 2 mujeres, entre 45 y 78 años de edad. Todos recibieron el protocolo COVID-19 y lograron recuperarse exitosamente. Ahora regresan a sus hogares, así lo informaron las autoridades. Destacan que solo en los primeros días del mes de agosto, 15 pacientes se han recuperado en este hospital, por lo que la cifra de altas llegó a 499 recuperados en este centro hospitalario. Es de mencionar que más de 30 pacientes de COVID-19 de 4 centros de salud fueron trasladados este lunes al Hospital El Salvador para continuar con su tratamiento. La Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que los pacientes trasladados permanecían ingresados en los hospitales Rosales, San Bartolo, Sacamil y San Rafael. Según las autoridades, estos traslados responden a la estrategia de descongestionar el sistema hospitalario nacional. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la curva de contagio se mantiene entre los 390 y un poco más de 400 casos diarios.
Las autoridades se mantienen trabajando para brindar la atención necesaria a los salvadoreños con COVID-19 e instan a quienes gocen del periodo de agosto a quedarse en casa para evitar una mayor propagación de la pandemia. Esta mañana conversaremos con el doctor Yerles Ramírez, director del Hospital San Rafael, quien ya se encuentra en el estudio con el periodista Manuel Burgos. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, de inmediato saludamos al doctor Ramírez, el director del Hospital San Rafael. Doctor, como siempre, pues un gusto recibirle en este espacio y qué bueno que puede visitarnos para poder hablar de esta situación. Obviamente usted tiene información de primera mano porque está trabajando pues desde hace mucho tiempo con este tema y obviamente tiene una amplia experiencia también a nivel hospitalario. Bienvenido, doctor. Gracias, Manuel. Bienvenido también a esta entrevista y muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuántos pacientes tiene en este momento el Hospital San Rafael en cuanto a casos de COVID-19? Bueno, el día de ayer teníamos 96 pacientes hospitalizados. La gravedad de ellos era moderado, había unos cuantos pacientes en unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es la demanda, doctor, de unidades de cuidados intensivos que tiene el hospital o de pacientes que están solicitando camas para que siempre se les atienda? La capacidad instalada de unidades de cuidados intensivos es de 12 camas. Sí. Pero nosotros desde hace algún tiempo, bueno, de hecho, dentro de unos pocos días cumplimos 5 meses de estar en la lucha en contra de la pandemia del COVID, improvisamos en los centros obstétricos y en la observación de la emergencia áreas de cuidados intermedios que nos permitían tener pacientes de una condición bastante delicada. Sí. Entonces, pero la capacidad instalada en realidad de la unidad de cuidados intensivos es de 12 pacientes. Quizás hacer una corrección de la nota del día de ayer. Ayer por la tarde salió el paciente número 500. Wow. De alta, ¿verdad? De hecho era un colega médico del occidente del país, en el cual pues, estuvimos ahí en el proceso de alta. Qué alegría da, qué sentimiento más bonito cuando vemos que podemos recuperar a un colega, a un hermano, a un conocido. Ayer expresaba a la médica también, que es esposa de él, gran agradecimiento por el trabajo que realiza todo el equipo multidisciplinario, porque no solamente es el trabajo del médico y la enfermera, sino que es de todo, del terapista, el señor de vigilancia, la señora de limpieza, que juega un rol muy importante dentro de las condiciones que deben de mantenerse en hospitalización. Sí, definitivamente, doctor. Sabemos que el Hospital San Rafael pues, ha hecho una labor importantísima y es un punto clave en el proceso de recuperación de los pacientes. Ya nos decía usted, el día de ayer salía pues el paciente número 500. Esto sí lo vemos, si lo vemos desde que comenzó esto, pues obviamente pues, ha sido pues, un elemento esperanzador en medio de esta lucha contra la COVID-19, ¿no? Sin lugar a dudas, es una alegría inmensa. 500 familias que pudieron tener estos pacientes, estos familiares, este abuelo, este hijo, este hermano, este primo, ¿verdad? Es maravilloso el poder decir que 500 familias han recobrado a su familiar, sí. Que entraron con mucha ilusión, con mucha esperanza de poder recuperar su salud dentro del hospital. Y hay que destacar también que estos 500 pacientes tuvieron de alguna manera esta posibilidad, no solamente por la atención y la aplicación de protocolo, sino que también muchas veces las ganas de vivir, las ganas de sobrevivir. Y eso es un factor que nosotros estamos considerando como muy importante, el poder establecer esta comunicación entre el paciente y el familiar. Eso es muy importante, muy trascendente para la recuperación de los pacientes. Ese es un punto importante, doctor, porque mucha gente obviamente pues, le tiene mucho miedo a la COVID-19, le tiene mucho miedo a contagiarse de coronavirus y mucha gente lo considera pues como algo mortal, ¿no? En el sentido de que si me contagio me podría morir. Esta es una situación en la que obviamente también hay que depositar mucha confianza en el personal que está trabajando en primera línea, ¿no? Sí, yo creo que la diferencia indudablemente la hace el personal, la cercanía. Acordémonos que es una enfermedad que causa un estigma, una discriminación, el tener COVID. Y cuando el personal se acerca, cuando el personal platica, cuando el personal le interesa no solamente lo que es la patología en sí, sino que también aquellas historias personales que son innecesarias, que a veces los pacientes cuentan y los pacientes mencionan, los pacientes nos dicen. Entonces, toda esa serie de situaciones hace que exista una conexión muy fuerte entre el personal médico, paramédicos, de enfermería y los pacientes. Lo vemos también en los procesos de altas de ellos.
donde hemos visto de una forma muy espontánea abrazos, saludos, apretones de manos. ¿Cuánta gente no está orando en realidad? No solamente por la gente o por el personal del Hospital San Rafael, sino que a nivel nacional, a nivel de los 31 hospitales del Ministerio de Salud, los hospitales del Seguro Social y Sanidad Militar. Entonces creo que es importante las oraciones desde todo punto de vista. Son aquel alimento que permite que todo el personal tenga esa fuerza, tenga esa fortaleza para atender a los diferentes pacientes ingresados. Doctor, desde que comenzó el tema de la pandemia allá por marzo, estamos a agosto ya, ¿cómo ha visto usted la evolución de este tema? ¿Cómo ha visto, digamos, los cambios que se han venido dando y también el ingreso, la movilidad de pacientes en los diferentes centros hospitalarios, sobre todo en un hospital como el San Rafael, que ahora pues se ha convertido, como decíamos, en un símbolo importante en esta lucha? Bueno, creo que lo importante es que nos identifiquemos siempre como una red hospitalaria. Sí. Ya con el inicio del Hospital El Salvador, el Hospital San Rafael de cierta manera ha tenido bastante alivio en cuanto a la saturación de pacientes. De hecho, los pacientes más críticos casi siempre los trasladamos nosotros al Hospital El Salvador. Hemos trasladado aproximadamente unos 60 pacientes en esta condición, que en otro escenario todavía nosotros estuviéramos atendiéndolos. Y creo que esto es una fortaleza, es una necesidad. Y no solamente el Hospital El Salvador está atendiendo pacientes del San Rafael, sino que ayer se movía una cantidad superior a los 30 pacientes del Hospital Rosales, San Camil, San Rafael. Sí. Entonces creo que esto es muy bueno y que nos permite de cierta manera seguir funcionando. También hoy en la mañana que me desplazaba para acá, para el canal, a mí me gusta observar mucho y dentro de las cuestiones que uno le pone atención ahora en este contexto de la pandemia es la utilización de la mascarilla. Claro. Y puedo decir que conté por lo menos 50 personas que tenían un uso correcto de la mascarilla. Entre jóvenes, pacientes adultos, pacientes ancianos, pasé por una gasolinera también y todos los empleados de esa gasolinera portaban correctamente su mascarilla. Y creo que poco a poco esa campaña que vamos haciendo en los medios de comunicación como Ministerio de Salud, como sociedad civil también, pues va de cierta manera haciendo mella, causando impacto, un impacto positivo para la prevención y para fortalecer las medidas de bioseguridad. Doctor, durante mucho tiempo se ha dicho los hospitales del Estado están por colapsar. En algunos casos decía mucha gente afuera, dice, bueno, ya colapsaron. Bueno, usted está ahí, como decíamos, en uno de los hospitales donde hay mucha movilidad de pacientes todos los días, no solo de la COVID-19, sino de muchas enfermedades más. ¿Y qué nos puede decir sobre esto? Porque de pronto, digamos, hay gente que dice, mire, que conseguir una cama en un hospital en estos días es complicadísimo, no se puede porque está pues lleno, hay mucha gente esperando. Bueno, creo que todos revisamos todas las noches las estadísticas de situación nacional de COVID. Sí. Y pudimos ver que el día de ayer teníamos 419 pacientes. Tuvimos pacientes recuperados 145, 9 fallecidos y 2.489 pruebas realizadas. El número de pacientes positivos en realidad se mantiene alto. Sí. Llevamos más de 40 días debido a que no tenemos un marco regulatorio, una ley de emergencia. Sí. Y por supuesto no tenemos una cuarentena estricta que hace que la movilidad de ellos sea importante, sean vehículos indudablemente transmisores del COVID. Sí. Los hospitales siempre están al límite, pero el funcionamiento del nuevo hospital es representado para nosotros una fortaleza, el saber que está ese hermano mayor en el cual poder confiar y poder referir todos aquellos pacientes de condición crítica. Entonces, a nivel nacional incluso se mantienen siempre las emergencias saturadas, tal vez no como hace 3 semanas. Sí. Bueno, pero tiene que ver indudablemente las campañas que estamos haciendo de mantener las medidas de bioseguridad y también el funcionamiento del hospital en El Salvador. Doctor, ¿cuál considera usted que son los puntos claves para que el San Rafael haya dado de alta tantos pacientes? Porque vemos pues que sí hay una cantidad importante de gente que sale de los centros asistenciales a nivel nacional, pero el San Rafael siempre está como en el primer lugar, dando pues de alta a más personas que han enfrentado la enfermedad
y en el resto de hospitales pues igual, se hace un esfuerzo similar, pero ¿cuál considera usted que hace esa gran diferencia en el que San Rafael siempre pues tiene más pacientes que salen curados? Pues realmente no somos el hospital que ha dado más altas de pacientes recuperados. El hospital que tiene ese récord es el Hospital Saldaña. Está arriba de los 750 pacientes recuperados. Sí. De ahí seguimos nosotros. Recordemos que Saldaña también tiene aproximadamente un mes y medio antes que el funcionamiento del Hospital Nacional San Rafael. Sí. En este sentido, nosotros ocupamos el segundo lugar en número de pacientes. Bueno, ya el día de ayer comentaba que habían 500 pacientes recuperados. Creo que la diferencia entre por qué se recuperan tantos pacientes es que después de casi 5 meses de estar tratando, de estar dando el manejo médico, pues es como una rutina que ya tenemos nosotros bien establecida, que cada protagonista, cada persona de este equipo multidisciplinario sabe cuál es su rol a la perfección y trata, en la manera de lo posible, de cumplirlo al 100%, ¿verdad? Pero la cercanía con el paciente es lo que puede hacer la diferencia para la recuperación de ellos. El estar insistiendo que el paciente se coloque boca abajo, que se coloque en pronación, supino vigil, se llama eso, es decir, boca abajo, porque aumenta la capacidad ventilatoria y puede tener un mejor intercambio de oxígeno en sus pulmones, es un factor muy decisivo, pero que le digamos nosotros al paciente que debe permanecer 12 horas en esa posición, de 12 a 14 horas, con horas de descanso de cúbito lateral o de lado, sí. Pues ese realmente es el éxito del hospital, además de también, obviamente, de la aplicación de los protocolos COVID establecidos por el Ministerio de Salud. Y se está trabajando también, de cierta manera, emocionalmente a los pacientes. En más de alguna oportunidad hemos establecido comunicaciones a través de cartas, que sus familiares, que sus hijos, que su esposa, que su padre le escribe, y hay una parte del personal que se encarga de que esas cartas lleguen a los pacientes, porque el teléfono, algunos de ellos tienen teléfono, algunos de ellos tal vez no tienen los anteojos y no pueden utilizar bien los teléfonos, ¿sí? Pero no es lo mismo que de su puño y letra mi hijo me mande una carta deseándome que me recupere y dándome mensajes positivos, a que vea un frío texto de un teléfono. Y creo que ahí también debemos de ir nosotros haciendo esto como, no como una excepción, sino quizás como una cuestión rutinaria, como una cuestión de todos los días. También nosotros, de cierta manera, en casos especiales también hemos permitido el acceso a los centros de monitoreo de aquellas familias de pacientes que sabemos que tienen un pronóstico muy reservado. Wow. Pacientes que posiblemente 12 horas posterior a la visita del familiar al centro de monitoreo sabemos que va a fallecer porque consultó tarde, porque tenía muchos factores predisponentes que complicaron su patología. Y ese espacio que nosotros hemos dado para que algunos familiares visiten los centros de monitoreo se agradece. La familia lo expresa de una manera muy bonita, ¿verdad? Cuesta dominar las emociones dentro de esos espacios, pero han podido por lo menos visualizar a las familias. Hay historias tristes también donde pacientes que se han intubado. Sí. Como eso requiere una actualización de parte del paciente o de parte del confamiliar. Algunos de ellos han tenido llamadas telefónicas incluso antes de que sean intubados y ventilados los pacientes. Sí. Llamadas que han tenido contexto incluso de despedidas. La última plática, el último momento que tal vez pudo compartir con su familia. Hemos sido testigos de esta escena que causa en realidad mucho dolor. Doctor, pero ¿cuál es el nivel de recuperación de pacientes intubados? Porque ese es un procedimiento, obviamente, al que cualquier ser humano le tiene temor, pero sabemos que es un procedimiento médico que pues se hace porque esto puede en algún momento, digamos, ayudar que una persona se recupere de un daño como el que genera este virus. Pero ¿cuál es el nivel de recuperación de los pacientes que son intubados? Dentro de la producción de conocimiento mundial, la historia de la pandemia ha tenido diferentes matices. Claro. Al principio se manejó como una patología prácticamente de características respiratorias. Sí. Posteriormente, gracias a las autopsias de médicos italianos, pudieron ellos establecer
que se trataba de un fenómeno de coagulación a todo nivel. Sí. Luego se miraba en ese escenario hace 5 meses atrás como la ventilación respiratoria, algo muy necesario para salvar la vida de los pacientes. Durante todos estos 4 meses nos hemos dado cuenta en contexto mundial y también en contexto de país que la clave y el éxito del manejo del paciente con COVID-19 es evitar la ventilación. Si nosotros abordamos al paciente en las primeras etapas de la enfermedad, donde está iniciando la replicación viral, con medicamentos que pueden desacelerar, con medicamentos que pueden detener la replicación viral, sí, indudablemente vamos acortando la posibilidad que nos lleve a una ventilación mecánica, que son los estadios críticos, del cual, según cifras estadísticas en Asia, en Wuhan, más del 80% de los pacientes ventilados no logran salir, no logran sobrevivir. Nosotros, por lo tanto, hemos tratado, y no solamente el Hospital San Rafael, sino que el resto de hospitales del Sistema Nacional de Salud, hemos tratado de la manera de lo posible llegar a la ventilación mecánica. Y es que tenemos así pacientes que están con aporte suplementario de oxígeno a través de bigotera. Luego están las mascarillas Venturi también. Luego tenemos, sí, si el paciente se sigue deteriorando, las mascarillas con reservorio. Después, algunos hospitales tienen alto flujo, que esto es una maravilla, que permite que aquellos pacientes se puedan recuperar en 2-3 días. ¿Verdad? No tenemos todos los hospitales, pero sí tienen algunos hospitales el alto flujo de oxígeno, que es el previo paso a la ventilación mecánica. Y el problema de la ventilación mecánica es que causa como una cascada de citoquinas, que causa una coagulación intravascular diseminada, un síndrome de estrés respiratorio del adulto. Sí. Y causa también insuficiencia renal aguda. Al final, toda esta falla multisistémica es la encargada, pues, de no permitir que el paciente logre superar el proceso de ventilación mecánica, obviamente el proceso de la infección por COVID. Doctor, durante mucho tiempo, pues obviamente se manejó que, pues, la COVID-19 era una enfermedad que afectaba solo a las personas mayores. Y se dijo esto, llegó un momento en el que definitivamente, pues, se dijo que no era así. Definitivamente hay una situación ahí que los ciudadanos tenemos que entender, que esta es una situación generalizada. Obviamente, usted, como con su experiencia en los hospitales, con su experiencia viendo directamente a los pacientes, ¿qué nos puede decir respecto a las edades de los afectados por la COVID-19? Porque de pronto todavía hay gente que ve, digamos, de forma muy simple el hecho de que hay un virus, el hecho de que nos podemos contagiar, el hecho de que si nos enfermamos esto puede ser mortal en algunos casos. Bueno, el día de ayer falleció un joven menos de 20 años. Nos quiere decir que, aunque bien es cierto que el paciente que es afectado está entre el rango de los 40 a los 65 años, también puede haber casos de muerte de niños. Ya hemos tenido en el país, en el Hospital, sí, Nacional de Niños Benjamín Blum, niños. Hemos tenido adolescentes en los hospitales nacionales. Pero el rango de edad básicamente está arriba de los 65 años. Son aquellos casos que los pacientes, debido a que el sistema inmunológico ya está deficiente, debido a que factores predisponentes como obesidad, hipertensión o alguna enfermedad que disminuye el estado inmunológico, debido a la carga viral, ya está bien identificado también la predisposición familiar. Se habla de grupos sanguíneos que son mucho más vulnerables. Exacto. Hemos visto casos incluso de familias completas en las cuales han fallecido o han tenido formas graves de la enfermedad. En realidad es cualquier edad, ¿verdad? Pero tiene mayor número de casos en estas edades que he relatado anteriormente. Sí, doctor, porque definitivamente es de hacerle un llamado a la gente, porque sabe que estaba leyendo que en España el mayor número de contagios que se ha dado en estas últimas semanas, la mayoría son jóvenes, porque obviamente se activó la economía, se abrieron muchos lugares de ocio y la población joven salió y, bueno, al calor de la fiesta se les olvidan, pues, las medidas de prevención, y los encargados del sistema sanitario español decían, miren, la mayoría de gente es gente muy joven la que está siendo ingresada por esta situación. Bueno, obviamente estamos en un periodo vacacional y estamos en una situación en la que, pues, obviamente mucha gente tiene ansiedad por salir y por divertirse, ¿no? Pero sabemos que todavía es una situación muy frágil, doctor. Claro, y de hecho también hemos revisado y también hemos recibido información de las famosas fiestas COVID, en el cual esto es un evento básicamente por jóvenes, ¿verdad?, que les, sí, gusta vivir al extremo de las emociones, en las cuales hay un caso positivo de COVID
generan toda una fiesta para ver si es cierto de que existe este tipo de contagio. Eso lo hemos leído, sobre todo en España, que está ocurriendo en Estados Unidos, parte de Estados Unidos, lamentablemente, que esto es como una ruleta rusa. Uno no sabe qué turno va a estar la bala en recámara, es decir, va a tener el virus y uno es susceptible. Eso es así. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero hoy estamos conociendo la experiencia del doctor Yerles Luis Ángel Ramírez. Él es el director del Hospital San Rafael, está en primera línea pues luchando contra el coronavirus y obviamente tiene muchos datos que maneja respecto a la situación de los pacientes y respecto también a las condiciones del Hospital San Rafael. Volvemos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con el director del Hospital San Rafael, Yerles Luis Ángel Ramírez. El doctor, como decíamos, ha pues manejado otros centros hospitalarios. Hoy está dirigiendo el Hospital San Rafael, punto clave para la lucha contra el coronavirus, igual que todos los centros asistenciales a nivel nacional que están pues atendiendo a pacientes que están pasando por esta enfermedad. Doctor, en el caso del personal hospitalario, ¿cuánta gente han atendido ustedes que son, como decíamos, compañeros de ustedes? Ayer decía usted, pues nos dio mucha satisfacción a ver a personal hospitalario que se ha recuperado de la enfermedad y que obviamente representa pues una esperanza también para todos los médicos y para todas las enfermeras y todo el personal de base que hace que funcione un hospital. Fíjese que a nivel del Hospital San Rafael, pues tenemos uno de los porcentajes más bajos de infección del personal. Primero porque están bien establecidas las rutas de bioseguridad. Y yo creo que esto forma parte del éxito del nosocomio. El que todas las rutas hayan sido construidas por un equipo muy capacitado y multidisciplinario, ¿verdad? Donde desde el principio establecimos cuáles eran las zonas COVID, cuáles eran las zonas limpias y cuáles eran aquellas zonas que debíamos de tener bastante cuidado para tránsito. Por ejemplo, en el hospital no utilizamos nosotros los ascensores para ascender a los pisos limpios. Nos vamos a través de las escaleras de emergencia, ¿verdad? Porque sabemos que los ascensores son sitios importantes debido a la poca ventilación que tienen, sitios de contagio. Podríamos decir incluso que la cantidad de los pacientes, de personal contagiado es muy baja. Y aquellos casos en los cuales hemos tenido alguna prueba positiva de PCR ha sido básicamente por el tamizaje que desde hace algún tiempo estamos realizando en el Hospital San Rafael. Claro. ¿Verdad? Y solo tenemos una defunción, que es un médico muy querido, un médico ya bastante grande para nosotros, ¿verdad? Pero que él de hecho estaba acogido al decreto que permitía que los pacientes arriba de 60 años con algún tipo de comorbilidad pues estuvieran en su casa. Lamentamos la pérdida de nuestro compañero, pero es el único caso que se registra como una complicación o como una pérdida de la vida de un compañero de trabajo. Los casos que hemos presentado básicamente son casos leves y algunos de ellos asintomáticos. Y también tiene que ver la utilización correcta de los equipos de bioseguridad. En el Hospital San Rafael básicamente se trabaja con nivel 3, ¿verdad? Y está todo el protocolo bien establecido para las rutas de desinfección de este. Doctor, hay elementos importantes en la lucha contra esta enfermedad. Sabemos que en este momento puede haber mucha gente que está en la casa y que está pues sufriendo los síntomas de la enfermedad, y que en algunos casos muchos dicen, ¿qué tal si es gripe y yo voy al hospital y me voy a contagiar de COVID? Dice algunos ciudadanos. Pero obviamente, ¿cuáles son los consejos, doctor, que tiene que tener la gente que sospecha que se ha contagiado o que está presentando síntomas? ¿Cuándo acudir a un hospital? ¿Cuándo, digamos, buscar ayuda médica? Porque obviamente, decíamos, esta es una situación un tanto complicada que en determinado momento puede deteriorar mucho el organismo de un ser humano. Yo creo que lo importante es consultar a tiempo. A ver, obviamente no vamos a entrar a consultar si yo tengo nada más sintomatología catarral al Hospital San Rafael. Para eso existe un primer nivel de atención, donde generalmente se dan aquellos filtros y aquellos parámetros importantes que valoran la gravedad de la condición clínica. Claro. Entonces, no solamente es sintomatología catarral. De hecho, el COVID básicamente lo que nos da es tos
y fiebre, que son los síntomas que casi constantemente están aquellos pacientes, obviamente, que presentan algún tipo de sintomatología. Claro. El problema radica siempre en el asintomático. Como ya lo hemos dicho infinidad de veces, aquel paciente que va contaminando, que va exponiendo, que va dejando su carga viral, pero que no es consciente de ello. Pero hasta esto ha sido muy controversial por la OMS. Al principio se dijo que los pacientes asintomáticos no pueden transmitir la enfermedad. Claro. Un mes después se dice que efectivamente sí se puede transmitir la enfermedad y que hay un periodo prodrómico de aquellos síntomas leves que pueden tener algunos pacientes, que incluso 2 días antes ya pueden tener esa capacidad de transmisibilidad. Es decir, como no hay un conocimiento muy establecido a lo largo de años, sino que tiene obviamente 7 o 6 meses que lleva la pandemia en el contexto mundial, en el contexto global, pues la medicina basada en evidencias tarda cierto tiempo. Es como la canción de José José, lo que un día fue no será, eso nos está pasando con la pandemia. Y al principio utilizamos hidroxicloroquina, después viene el estudio de la OMS y dice que no se debería utilizar. Después resulta que sí se puede utilizar. En realidad hay una serie de situaciones que van haciendo que lo que hoy me sirve, mañana no me sirve, pero que sí sirve. Entonces, lo importante de todo esto creo que es acudir a las instancias correspondientes. En el caso del Ministerio de Salud sería el primer nivel de atención, y también algunos hospitales departamentales conservan cierta parte de la atención que es área no COVID. Están perfectamente delimitados el área COVID o gripario y el área que tiene que ver con procesos que no necesariamente son de las vías respiratorias. Pero básicamente es saber identificar la sintomatología. Una cosa muy importante es la cuestión del nexo epidemiológico. Por ejemplo, si yo no debería de hacerlo, yo personalmente he notado que el día sábado, al salir de yo venía entrando a la ciudad capital, y resultaba ser que en las Delicias estaba el tráfico desde las Delicias hasta el Poliedro. Sí. Tráfico intenso, ¿verdad? Que obviamente son familiares o personas que van a visitar a su familia en la provincia. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántos de ellos, me preguntaba yo, van en esos vehículos? ¿Y cuántos de ellos podrían ser portadores asintomáticos? Que van a su pueblo, que van a visitar a sus padres, que van a visitar a sus hermanos. ¿Sí? Que algunos de ellos incluso pueden contagiarlos. Y yo esperaría que no fuese así, pero calculamos que de 5 a 15 días podemos tener una segunda oleada de casos debido a la gran movilidad que está teniendo las personas por el periodo vacacional de agosto. Entonces, esto es importante resaltarlo. Entonces yo creo que debemos de consultar a tiempo y en los niveles establecidos. El primer nivel de atención está haciendo un gran trabajo, están haciendo una contención muy eficiente y están refiriendo a los pacientes de una forma adecuada. Entonces creo que ahí está el detalle de toda la atención que estamos dando como Ministerio de Salud. Doctor, cuando ya digamos se tiene un diagnóstico y le hicieron una prueba PCR a alguien de la familia y le dicen efectivamente usted está contagiado de COVID-19, pero su caso no amerita una hospitalización, de pronto pues los ciudadanos nos vemos en la obligación, digamos, de atender a estos pacientes en la casa y tenerlos en la casa. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted da como médico? Porque de pronto también en casa podemos cometer errores que pueden llevar a que nos contagiemos todos o a que se contagie a otro miembro de la familia. ¿Cuáles son, digamos, esos puntos claves que tenemos que atender? Porque es una realidad que mucha gente está enfrentando a la enfermedad como asintomático y está, pues, en su casa. Bueno, primero, cuando es detectado que es un caso positivo de COVID, pues lo que tiene que hacer es el estar en una habitación que tenga buena ventilación, siempre portando su mascarilla, sus gafas o sus lentes. Algunas personas recomiendan incluso marcar los utensilios que son necesarios para la alimentación. Otros sugieren platos desechables, ¿verdad? Sí. Y este paciente debe de pasar por lo menos 2 semanas en su cuarto. Si tuviese la suerte que la casa tiene dos baños, pues designar un baño exclusivamente para el paciente o para el familiar COVID, sí, y otro
grupo de familiares en el otro baño. Generalmente se sugiere que el que esté de atención directa para el paciente sea alguien que no tenga alguna enfermedad crónica, como diabetes, como hipertensión o algún trastorno de la inmunidad, que no sea gente mayor también. Sí. Si de repente hay personas de 30 a 25 años, pues sería más conveniente que fuese atendido, por lo menos la alimentación, que alguien que tenga 70 años, que puede ser mi padre. Entonces debe existir como este plan de bioseguridad al interior de la casa, ¿verdad? Y debe de tratar de mantenerse. También puede ser que en algunos casos ya haya padecido algún familiar la enfermedad, y es justamente este entonces el delegado para atender al paciente COVID que está en su confinamiento domiciliar, ¿verdad? Sí, esto sería básicamente las recomendaciones. Sí, pues esto es un punto importante, doctor, porque como decíamos, pues mucha gente está enfrentando la enfermedad desde casa, y algunas personas, en algunos casos ellos saben, otros casos no se saben, y pues definitivamente que esto implica pues una situación diferente para la familia a la hora de que se va a enfrentar pues a una enfermedad que incluso es un enigma para los médicos, porque decíamos el caso de los asintomáticos, la misma Organización Mundial de la Salud dice que es uno de los enigmas médicos que nunca se había visto, pues que de pronto hay una enfermedad y personas que no representan, no tienen ni siquiera pues ni el mínimo daño en su organismo, ¿no? Sí, de hecho está descrito que existe como una resistencia también de este tipo de personas, ¿no? Hay unos que ni siquiera la padecen, han estado muy expuestos. Lo hemos visto a veces con algunos colegas que en realidad han estado expuestos al virus y no han desarrollado formas clínicas de la enfermedad. Incluso cuando se dan los tamizajes de las pruebas, sí, Aparecen siempre negativos. Y entonces uno hace una reflexión en la línea del tiempo, hacia atrás, y ve aquellos casos en los que posiblemente estuvo más vulnerable, pero por alguna razón que todavía no está dilucidada, no ha sido afectado. De hecho, se habla de un factor protector sanguíneo. El grupo O positivo sugiere que es un factor protector también. Habría que ver, ¿no? Doctor, ayer se conocía de que Rusia iba a poner a disposición del Salvador el Abifavir, que es un medicamento, uno de los primeros medicamentos que se ha patentado contra pues la COVID-19 específicamente. En este caso se decía que el Salvador lo iba a tener a disposición. Para ustedes como médicos y para personas que están, digamos, directamente lidiando con los pacientes, ¿qué representa tener a disposición estos fármacos? Pues nosotros particularmente hice las consultas respectivas acerca de este medicamento ruso. Vi que en varios periódicos digitales, sobre todo, existía como una opción terapéutica, pero en realidad todavía no va a ser empleado en el país. De hecho, hay un proceso en el cual está establecido a través del Instituto Nacional de la Salud y la Dirección Nacional de Medicamentos que hay que cumplir ciertos criterios y mínimos para que un medicamento pueda ser comercializado y utilizado en el país. Entonces, creo que está en ese proceso todavía, pero no va a llegar, por lo menos en estos meses, al Ministerio de Salud para que fuese ocupado. He revisado algunos estudios, hay una muestra de 60 pacientes y otra muestra de 700, pero que la evidencia está en construcción todavía. Sí sé que en el resto de países centroamericanos posiblemente se vaya a utilizar casi de una forma inmediata. También estaba leyendo el día de ayer que ya prácticamente dentro de 10 días inicia la aplicación masiva de la vacuna desarrollada por Rusia. Exactamente. ¿Verdad? Suena esperanzador, habría que ver, porque hay por lo menos 3 vacunas que ya están prácticamente terminando la etapa 3 de los estudios clínicos para la utilización y la comercialización a nivel mundial, ¿verdad? La famosa vacuna de Oxford también, sí. Hay una moderna también de Estados Unidos que ya está prácticamente en las últimas fases de aplicación para ser comercializada. Ayer, sin embargo, el director de la Organización Mundial de la Salud daba algunas declaraciones que a veces son muy poco esperanzadoras, ¿no? Él decía de que quizás nunca llegue una cura contra la COVID-19, y esto obviamente pues ya hay una humanidad aterrorizada por lo que está pasando, y cuando pues se conocen este tipo de declaraciones, pues no deja de generar mucho más temor, doctor. Yo creo que a todos nos preocupa también. Pude escuchar esa conferencia y efectivamente nos estaba diciendo que prácticamente no hay cura. Y efectivamente es cierto, no hay una cura, sí. No hay algo milagroso, pero los avances de la vacuna van a representar una nueva normalidad de la vida.
Ahora, pero cuando la OMS nos dice posteriormente que realmente vamos a tener que convivir con el virus siempre, causa un efecto a veces desesperanzador para gran parte de la población. Aunque yo personalmente tengo mucha confianza en la aplicación de vacunas y que esto pueda, de cierta manera, restablecer una nueva normalidad, donde es importante la interacción, donde es importante pues convivir nuevamente. Doctor, ¿qué tan importante es para ustedes? Obviamente aquí hay un elemento político en lo que voy a hablar a continuación, y es el tema de las cuarentenas. Hemos visto la discusión que se ha dado en El Salvador y hay obviamente un enfoque netamente político cuando la Asamblea Legislativa habla de este tema. Pero si yo le pregunto a usted como médico, como director de un hospital, ¿qué tan determinante es el hecho de restringir la movilidad ciudadana en días como los que estamos en estos momentos, que son pues feriados, donde todo el mundo pues tiene la ilusión de salir, tiene la ilusión de, como ya decía usted, de ir a visitar a los parientes, a los departamentos, y esto se puede convertir en un factor de mucho más riesgo que puede, digamos, poner todavía en más problemas al ya, digamos, emproblemado el sistema sanitario? Yo esperaba que después de 40 días de demora para decretar una ley de emergencia, por lo menos en el periodo vacacional de agosto, lo hubiéramos tenido, porque esto representaba un aliado importante que iba a disminuir considerablemente la transitabilidad de muchas de las personas, que puede convertirse en vectores importantes de la infección, de la enfermedad. Veo con mucha tristeza que no existe interés, no existe aquella situación de poner el bien común, el bien de la población. Vean, si estamos teniendo cifras escandalosas de casos, estamos teniendo una gran cantidad de pacientes fallecidos. Yo creo que si nos preguntaran a cada uno de los que estamos dentro de los hospitales, jugándonos la vida prácticamente, porque eso hacemos día con día, los diferentes compañeros que están en los roles operativos, están jugando siempre y exponiendo todo, su vida, su familia, ¿verdad? Y llevamos algunos 5 meses, otros 6 meses, y creo que hubiera sido de trascendental importancia que se hubiera establecido la medida de la cuarentena, no como un hecho solitario y definitivo, sino que debe ser acompañado, obviamente, por el trabajo en educación y en salud y por la aplicación y la sensibilización de la población para las medidas de bioseguridad, como la sana distancia, el lavado de manos, la utilización correcta de la mascarilla. Todos estos son factores abonados a la educación que podrían haber hecho que los casos, en lugar de ir en ascenso, pues vayan disminuyendo. Es lamentable, ya se fueron de vacaciones, entiendo incluso, ¿verdad? Está una tarea pendiente, todavía no estoy muy al tanto si al final ya lo incorporaron en el presupuesto 2020, que era otra de las peticiones y de los pasos necesarios para la aprobación del préstamo del BID. Ahora bien, doctor, ¿qué tanto se tienen ustedes a disposición lo necesario para atender a los pacientes? Porque este ha sido otro punto de discordia y otro punto de, digamos, de mucho debate, que los médicos y que todo el personal de base de los centros asistenciales tenga a disposición todas las herramientas para poder luchar contra la enfermedad. Desde hace algún tiempo el ministro de Salud, el doctor Alaví, dio la indicación precisa y clara de la dotación de equipos de bioseguridad, ¿verdad? Incluso él y sus viceministros han estado, de cierta manera, haciendo una supervisión y recabando evidencias de que los equipos se entreguen al personal. Se entreguen no solamente al que está en el área clínica o en el área de atención directa o primera línea, sino que también para aquel personal que tiene labores administrativas, que de cierta manera se ha tratado de proteger en áreas que son limpias dentro de los hospitales y dentro de los establecimientos de primer nivel, pero que se necesita que día con día sean suministrados aquellos equipos de bioseguridad. Claro. Pero no hay que ver esto solamente con la dotación del equipo, sino que es la utilización correcta, quitárselos de una forma eficiente. Hemos visto, que también con tristeza, que hay una cantidad importante de personal de salud infectado, pero se está haciendo ahorita una evaluación caso por caso, porque algunos de nuestros colegas pues no necesariamente se han infectado en el sistema estatal. Sí. Hay muchos de ellos que tienen práctica privada, que obviamente es su forma de subsistencia, y de cierta manera la han continuado. Ayer escuchábamos al ex viceministro Marín, por la cual tengo mucho respeto, es una persona de bien, una persona muy profesional, y explicaba perfectamente en una parte de su entrevista
y decía que él se había posiblemente contaminado en un hospital privado. Recordemos que los hospitales privados, de cierta manera, tuvieron una demora en la adquisición de equipos de protección personal, porque no había en el país, porque se habían agotado, porque todo el contexto global estaba requiriendo este tipo de equipos y se hacía de muy difícil conseguirlos. Entonces, tiene que ver, por lo tanto, la práctica privada, también la no aplicación correcta de los protocolos de bioseguridad del sistema estatal. Es una mezcla, ¿verdad? Sí, claro. Doctor, ¿qué tan determinante es el programa de plasma convaleciente? Nosotros, como medio de comunicación, pues estamos comprometidos con las personas que andan buscando donantes para ayudar a sus parientes, ¿no? Buscando el plasma convaleciente, la sangre de personas recuperadas de la COVID-19. Pero usted, como médico, en su práctica, ¿qué nos dice? ¿Qué tan determinante es este punto en el que se ha convertido, digamos, el plasma convaleciente? ¿Qué tanto ayuda al paciente? ¿Y por qué, digamos, es importante que las personas que se recuperan estén conscientes que en determinado momento tienen que ayudar a quienes están enfermos? Yo creo que es importantísimo. Sobre todo es un acto de solidaridad, un acto de fe, un acto de buen ser. El donar parte de nuestro plasma que puede recuperar una parte importante de los pacientes. Claro, hay criterios que hay que cumplir, ¿verdad? Generalmente son hombres donadores y deben de ser pacientes de entre 18 a 60 años, no haber tenido ninguna transfusión sanguínea y por lo menos tener una prueba positiva de PCR. Aunque ya hay algunos centros de donación en el Hospital Bloom que están midiendo los anticuerpos y allí deciden si es un paciente que ha formado la suficiente cantidad de anticuerpos para posteriormente extraer el plasma. El impacto que tiene sobre el pronóstico de los pacientes es muy favorable. Sí. Si se indica, si se prescribe, y obviamente se cumple el plasma, no en los estadios críticos, ya cuando está ventilado el paciente, que sí se puede indicar, ¿no? Pero los efectos que estamos viendo es en las etapas previas, en las etapas en las cuales puede existir alguna neumonía grave, una neumonía moderada. En ese tipo de pacientes los resultados son bastante positivos, alentadores, para la recuperación de la salud de la gente. Doctor, le queremos agradecer su visita. Definitivamente siempre es importante escucharle a usted, que tiene pues amplia experiencia en el manejo de hospitales y es que está en primera línea pues atendiendo a los pacientes de la COVID-19. Y me gustaría que le diera recomendaciones a las personas que están pensando pues pasar tiempo en familia, pasar tiempo en las casas, o incluso hay gente que tiene hasta planes para irse, digamos, a disfrutar del feriado, aunque sabemos que en este momento pues es un momento muy, muy frágil en el que estamos pues caminando, como decía Angela Merkel, en determinado momento estamos caminando sobre hielo muy fino que se puede, digamos, hundir si no tenemos el cuidado necesario a la hora de atender todas las recomendaciones con el tema de la pandemia. Uno de los favores más grandes que pudiéramos recibir nosotros como Sistema Nacional de Salud es que la gente acatara las medidas, que la gente se quedara en su casa, que la gente hiciera una valoración muy precisa, muy exacta y correcta de todo el sacrificio que estamos haciendo en los hospitales, en las unidades de salud. Eso es importantísimo que nosotros lo vayamos haciendo. Y también otro factor, otro mensaje que quisiera darle a la población, aquella que ha tenido la infección y que se ha podido recuperar gracias a la intervención de médicos y enfermeras, es la donación de plasma. Y que hablen al 21-33-32-98, que es la línea de programa de plasma convaleciente. Lo repito, 21-33-32-98, para que tengamos el suficiente abastecimiento de plasma que nos permita recuperar a muchos pacientes. Muy bien, doctor, gracias por visitarnos. Le deseamos pues éxito en sus labores y que siga pues saludable y fuerte en esta lucha que pues por ahora no se ve que termine y que depende mucho también de la actitud que tengamos de forma individual cada ciudadano para pues colaborar con ustedes que están ahí en los hospitales. Gracias, y no duden que el Hospital San Rafael y el resto de hospitales del país estamos haciendo nuestro mejor trabajo. Gracias, doctor. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos más de Noticiero Hechos, otros datos que usted debe conocer para comenzar bien su día martes. Volvemos.
Gracias por estar en sintonía de Canal 12. Tenemos más información que compartir con ustedes. Enrique López ya está listo con un nuevo reporte. Adelante. Así es, compañeros. Buenos días. Les comento, bueno, estoy ubicado en el municipio de Santa Tecla, donde por segundo día consecutivo la comuna, en coordinación con el Ministerio de Salud, instalarán nuevamente las cabinas para la realización de pruebas de detección de coronavirus, pero esta vez, ponga mucha atención al dato, se realizará en el parque de la colonia Los Cipreses, que queda al norte de este municipio. Esto es con el objetivo de continuar identificando a las personas portadoras del COVID-19 para que reciban un tratamiento adecuado y evitar de que ellos, pues, de igual manera puedan diseminar el virus en su familia o en el lugar donde ellos se encuentran, sobre todo si son portadores asintomáticos. Esto se estará llevando a cabo durante todo el día y serán aproximadamente unas 300 pruebas las que se van a realizar durante todo este día, y obviamente se le estará dando prioridad a todo el personal de salud que pueda llegar a este lugar, al parque de la residencial Los Cipreses. El día de ayer estuvieron aquí en la zona del paseo, cerca aquí en Santa Tecla, en la Plaza de la Cultura, donde también realizaron aproximadamente unas 300 pruebas. Y es que Santa Tecla es el municipio con más casos reportados en el departamento de La Libertad. Ya sobrepasa los 880 casos positivos de COVID-19. Por tal motivo, las autoridades continúan trabajando en coordinación, las autoridades locales y también el gobierno central, para la detección de estos casos de COVID-19 y que posteriormente puedan recibir la atención adecuada. Así es que preste mucha atención a este dato. A partir de las 9 de la mañana aproximadamente, ya se estarán realizando estas pruebas de detección de COVID-19 en el parque de la residencial Los Cipreses en Santa Tecla. Más detalles sobre esta actividad en la emisión de Hechos Tarde, compañeros. Claro, Enrique, y es que como tú bien lo mencionabas, Santa Tecla es el departamento más afectado de La Libertad. Solo en las últimas horas de los casos que anunciaba el presidente Nayib Bukele, 26 fueron detectados en ese municipio, por lo que la cifra en Santa Tecla ha ascendido a 913 casos detectados solo pues desde que inició esta pandemia, y eso ha llevado a que las autoridades pues ahora estén enfocando este tamizaje en este municipio precisamente para detectar con mayor facilidad los casos que de las personas que se han infectado y poder así evitar que el virus se siga propagando. Y ya veíamos que hoy es segundo día que se hace en este lugar precisamente para que los tecleños tengan la oportunidad de acercarse, y ya como tú decías, a eso de las 9 de la mañana va a estar dando inicio, pero sin duda que desde ahora, Enrique, y desde esos momentos las personas ya han comenzado a llegar al lugar. Sin duda, posteriormente nos estaremos trasladando hacia este lugar, al parque de la residencial Los Cipreses, para llevarles las imágenes, pero esto es así. Las personas siempre han llegado de manera pues bastante temprana, donde se están realizando estas pruebas. Lo pudimos observar en la Plaza Divino Salvador del Mundo, también posteriormente en la zona de Soyapango, que también son los municipios con mayor índice de contagio, según pues en la página que ha proporcionado el gobierno para mantenernos al tanto de qué es lo que está pasando. Y pues San Salvador, Soyapango y Santa Tecla son uno de estos municipios. Así es que bueno, posteriormente nos vamos a estar trasladando para que ustedes puedan observar el panorama, el proceso que tienen que hacer las personas para previamente registrarse, la toma de datos y posteriormente la toma de la prueba, el tamizaje, y en aproximadamente 48 horas estas personas estarían recibiendo su respuesta. Si es positiva, el Ministerio de Salud se comunica con ellas para indicarles cuál será el procedimiento a seguir y ponerlos en aislamiento. Claro, Enrique, vamos a estar pendiente de tu siguiente reporte y también de ese informe que vas a estar preparando para la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Gracias. Buen día, Elena. Buen día para ti. Bueno, hora de continuar también revisando el tráfico, y hay que pues prestar mucha atención a cuál va a ser el comportamiento de los capitalinos, en especial los capitalinos, en estos días que se vienen. Ya muchos están de hecho descansando de las labores en que ha tocado retornar en base a esta etapa de reapertura económica, Lorena.
Claro, vamos a estar pendientes y por eso nos enlazamos con nuestra compañera Marcela Rivera. Nos brinda su reporte desde el Paseo General Escalón. Marcela, adelante. Muy poca carga vehicular sobre Paseo General de Escalón para las personas que ya están buscando en la zona de Redondel más Barret. Pueden hacerlo sin mayores problemas, incluso también los que vienen desde ese punto. No hay mucha carga vehicular en ese tramo para que usted pueda circular sin mayores inconvenientes. Recordemos también que hay que respetar las señales de tránsito y a lo largo de esa vía también se han colocado los separadores para que las personas eviten hacer virajes indebidos que puedan desencadenar accidentes de tránsito. Sin embargo, hay algunos motociclistas que hacen caso omiso de esa situación y se pasan también algunos de los separadores que han sido ubicados a lo largo de esa arteria. Recordemos siempre manejar con mucho cuidado para evitar ser parte de las estadísticas de los percances viales. Ahora bien, les quiero mostrar cuál es el panorama para las personas que vienen de la zona rosa o que ya vienen de Paseo General Escalón y ya buscan incorporarse hacia la 75 Avenida Norte. Pueden hacerlo sin mayores problemas porque estamos viendo que son muy, pero muy pocos los vehículos que están esperando el verde de semáforo para poder continuar con su trayecto. Eso sí, si las calles están solas, no quiere decir que tienen que aprovechar a incrementar la velocidad. Por el momento ese es el panorama bastante favorable para los motociclistas, para los también conductores de los diferentes tipos de vehículos. Gracias Marcela Rivera por el reporte y tenemos más que compartir con ustedes, pero recuerda que para poder ahorrar de forma eficiente debes comprar únicamente lo que realmente necesitas. Este es un consejo de Financieramente de Banco Agrícola. Y ahora vamos a continuar compartiendo más noticias con ustedes y hay que prestar mucha atención a lo que recientemente han publicado las autoridades porque ya se ha informado que Rusia estaría suministrando un medicamento al que va a ser para 7 países y entre estos se encuentra El Salvador, así que prestemos mucha atención al siguiente informe. A pesar de no contar con una cura para el COVID-19, existen diversos medicamentos que ayudan a mejorar la evolución de los pacientes con el nuevo coronavirus. Según las autoridades sanitarias rusas, el antiviral Abifavir ha demostrado una alta eficiencia en los pacientes con enfermedad, aliviando los síntomas y mejorando la salud con mayor rapidez. Es un medicamento que ha demostrado pues efectividad en todos los estudios que hoy por hoy se tienen. Hay que comprender que ante la enfermedad de coronavirus no existe como tal una cura, no existe como tal todavía pues una vacuna en funcionamiento, a pesar de que estas ya se encuentran bastante avanzadas y que probablemente a principios del otro año ya se comience a comercializar la primera de ellas. Según el ministro de Salud, Francisco Alaví, el medicamento debe ser utilizado de manera oportuna antes de que el paciente sufra una disminución grave en la presión de oxígeno. Cuando un paciente se ha acabado las reservas fisiológicas pulmonares, el paciente ya ha permanecido mucho tiempo con un problema pulmonar que dificulta el intercambio gaseoso, entonces el paciente entra en hipoxemia y revertir esa hipoxemia es complejo y es difícil. Ya ningún medicamento en ese momento puede tener un efecto positivo. Es por eso que le llamamos a la población a que si presenta síntomas relacionados a coronavirus, consulte de manera inmediata. El Fondo de Inversión Directa de Rusia anunció que suministrará de este fármaco a 7 países latinoamericanos, entre ellos El Salvador. Existen bastantes series, no solo en Rusia, el uso del favipiravir también es muy efectivo en otros países y en ese contexto El Salvador no solo va a recibir por parte de Rusia, sino que por parte de un donativo que va a llegar de Japón. Según las autoridades del Ministerio de Salud, continuarán a la expectativa para ser uno de los primeros países en la región que obtenga el fármaco antiviral. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Bueno, y seguimos con más información. La alcaldía de Santiago Nonualco puso a disposición 4 médicos para atender a las personas con diagnóstico de COVID-19. El periodista Dani Guarita con el reporte. Sí, estamos listos. Entonces ustedes son los primeros. En una medida preventiva para evitar más contagios de COVID-19, la municipalidad de Santiago Nonualco desarrolló este día el proyecto Atención a la Pandemia COVID-19, donde buscará beneficiar a las comunidades que en las últimas semanas han reportado un incremento de casos sospechosos. También queremos poner a la disposición
disposición este equipo de profesionales de la salud que van a trabajar en coordinación con el Ministerio de Salud para llevar el tratamiento oportuno a todas las personas que están sufriendo la sospecha de la enfermedad COVID-19. Fortalecer en el sentido que todos somos conscientes que la situación de salud que tenemos actualmente ha sobrepasado nuestra capacidad como país. Bueno, el proyecto es una intervención comunitaria de atención integral a aquellas comunidades que registren casos sospechosos de COVID. Le pueden hacer reportes o informar sobre la situación de las comunidades, son el 7613-9769 y el 7292-2153. Este proyecto cuenta con el 75% del Fondo de Desarrollo para las Municipalidades de El Salvador, otorgado al municipio de Santiago Nualco. Médicos que darán prioridad desde las comunidades más afectadas, como las que aún no reportan sospechas, con un tiempo estipulado de 3 meses o más. Queremos que toda la población tenga acceso a un médico, que tenga acceso a las medicinas y también a la prevención de las personas que no están contagiadas en sus hogares, porque consideramos que hay muchas familias que no consultan su padecimiento y están sufriendo las consecuencias y el golpe de esta enfermedad. Con este proyecto, la Municipalidad de Santiago Nonualco, en conjunto del Ministerio de Salud, busca favorecer los 22 cantones de las familias afectadas por la pandemia del COVID-19. Informó Dani Guarita para Noticiero Hechos. Y también les comentamos que en el municipio de Lislique, en el departamento de La Unión, se continúa realizando labores de desinfección en vehículos y motocicletas que ingresan a este lugar. A las personas también se les desinfectan las suelas de los zapatos como parte de las medidas para evitar contagios masivos. Bueno, por el bien de la comunidad, de la población, hacemos lo que está a nuestro alcance. Porque, aunque los casos aumentan, pero debemos de tener algo a este virus. ¿Se ve buena afluencia de vehículos diariamente? Bastante, bastante. Como pues no se pudo probar la cuarentena, pero tampoco vamos a desistir de hacer el control de sanitización. Pero Tlatenango, especialmente en Nueva Concepción. En el siguiente informe le comentamos cuáles son los precios de los productos de la canasta básica, frutas y verduras. Agosto inicia con variación en los precios de las verduras. El tomate ha incrementado su precio y las papas las puede encontrar a más bajo costo a comparación del mes pasado en el mercado de Nueva Concepción. El tomate sí, estos días ha incrementado el precio. La papa sí ha bajado un poco, pero el tomate sí, últimamente está a 5 y a 6 por el dólar. Y los demás productos, pues, se han mantenido. El tomate está a 50 la caja y la papa ya bajó un poco, está a 40. ¿Y en otras verduras cómo han sentido los cambios? Ya está un poco más cómodo, a como estaba la vez pasada ya está un poco más cómodo. La papa ha bajado un poquito, pero el tomate se ha ido arriba, sí. ¿Cómo están dando ahorita, digamos, los dólares de tomate? 6 por el dólar. El comprar en los mercados tiene la ventaja de adquirir productos frescos y contar con diferentes opciones donde puede elegir, además de ofrecer productos de temporada. Pues ahorita lo que está es el chufle, ajá, los chilotes y elotes que están ya saliendo por la temporada de agosto, ¿verdad? Sí, ya están los elotes, los chilotes y los pepinos ya están también. En esta fecha está saliendo la licha, sale el guineo de seda que siempre permanece, sí, mangos tiernos, jocotes, el mamón. En productos de temporada también puede encontrar lorocos, nances, pipianes, entre otros. El mercado municipal es una excelente opción para comprar las frutas y verduras, además que con esto se está apoyando a los comerciantes en pequeño. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas. Es momento de una nueva pausa, pero continúe con nosotros porque todavía nos queda más contenido en Noticiero Hechos.
Gracias por informarse con Noticiero Hechos. Saben que la División de Medio Ambiente de la PNC localizó a un cocodrilo en una vivienda de Zacatecoluca. El periodista Alfredo Rodríguez nos cuenta lo que ocurrió. Poniendo en práctica su instinto natural para poder defenderse. Esta especie de cocodrilo fue localizado en una vivienda en el centro de Zacatecoluca. Miembros de la División de Medio Ambiente de la PNC utilizaron sogas para poder neutralizar al tremendo reptil. Fue un trabajo de más de media hora que requirió un gran esfuerzo. Uno de los policías tuvo que meterse al corral donde tenían al animal. No fue fácil y salió lacerado cuando intentaba controlarlo. Pues me tocó el colmillo, el dedo, y tienen demasiados filos. Solo fue un toque, pero sí, si él me hubiera agarrado los dedos, bien que me los agarra. Yo pienso que tiene de 4 o 5 años, más o menos. Ya a esa edad, pues ya arranca un brazo o algo por el estilo. Ese es como de aproximadamente 1,25 m, quizás ya con todo y cola, ¿verdad? Más o menos eso mide. El alcalde del municipio ayudó a coordinar la entrega, ya que en la vivienda, según comentaron, no vive nadie. Pues este animalito, según nos comentó la persona que nos contactó para gestionar el traslado de este animalito que acabamos de ver, aparentemente un caimán, tenía 4 años de estar en este domicilio. El propietario, quien ya falleció y descansa en la paz del Señor, lo encontró cuando era muy pequeño, lesionado. Lo trajo a su casa, se encargó de la curación del animalito y una vez estuvo recuperado, prácticamente aquí se quedó. Al final lograron amarrarlo para poder trasladarlo a la unidad de medio ambiente en San Salvador, donde será evaluado por veterinarios y posteriormente liberado en su hábitat natural. Informó Alfredo Rodríguez. Gracias a Alfredo, y ahora queremos compartir con ustedes algo muy importante, información que ha dado a conocer ANDA a través de su cuenta de Twitter, y es que debido a la tormenta que se registró ayer en horas de la noche, esto ha ocasionado fallas en las líneas eléctricas del sistema de la zona norte, por lo que el suministro ha sido suspendido para los siguientes sectores. Mucha atención: Mexicanos, Mira el Valle, San Antonio Abad, Miramonte, Maquilisguat, Colonia Escalón y Santa Tecla. Además, ANDA agrega que sus equipos técnicos se encuentran trabajando en el lugar para poder restablecer el servicio a la brevedad posible. Así que información importante para que usted la pueda tomar en cuenta. Y con este aviso que daba ANDA, pasamos con Carlos Artigas, quien nos tiene información del clima. Este año, más de 25,000 guatemaltecos han sido deportados de Estados Unidos y de México. Ellos regresan sin dinero y sin trabajo. Esta vez queremos que conozca a un guatemalteco que destacó por su buena actitud y entusiasmo y así ha conseguido un empleo día después de haber sido deportado. Esto para mí es como que si fuera un sueño, la verdad. La sorpresa que ellos me dieron, yo no me lo esperaba y pues me brindaron un trabajo laboral que... Estoy contento ya. Él es Cristian López. Fue deportado de México, donde estaba trabajando de forma ilegal, mientras continuaba su camino al sueño americano. Venía triste y todo porque yo no me esperaba regresar acá a Guatemala. ¿Por qué motivo? Pues porque yo quería seguir aventurando más allá arriba. Como todos los deportados, fue enviado a cuarentena para descartar que fuera portador del COVID-19. En ese tiempo, Cristian se destacó por animar a quienes ingresaban al albergue, igual que él. Bienvenidos, bienvenidos a Guatemala, mis hermanos. Un amor al prójimo, a ustedes. El amor de Dios. Su actitud y entusiasmo no pasaron desapercibidos y ahora tiene un trabajo en el albergue. Necesitamos gente como Cristian, que tengan esa capacidad, que tengan ese entusiasmo. De mi corazón nació a motivar a los demás, a mis demás compañeros. Cristian trabajará en jardinería y mantenimiento, como lo aprendió con su abuelo. Él me llevó a trabajar en jardinería, entonces
Mi hijo me dijo, esto lo vas a utilizar en tu futuro. La cifra de deportados ha disminuido significativamente. De enero a julio de 2020 suman 25.523 retornados, mientras el año pasado la cifra sobrepasaba los 63.000 en el mismo periodo. El protocolo establece que al ingresar a Guatemala deben ser enviados a albergues y hoteles, mientras se les practica la prueba y esperan un periodo de cuarentena para descartar que sean portadores del nuevo coronavirus. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Bien, estamos llegando al final de esta entrega de Noticiero Hechos. Así es, gracias por habernos acompañado y lo esperamos el día de mañana. A cuidarse mucho y permanezca en casa si es posible. Así es, y no olvide usar el tapabocas, la mascarilla cuando salga, e incluso algunos lo recomiendan dentro del hogar cuando tenemos personas de riesgo, para cuidar a nuestros abuelitos, a las personas que tengan algún padecimiento. Así que no está de más considerarlo. Lo esperamos como siempre, 5:30 de la mañana, mañana miércoles, en una emisión más.